A esta sesión de hoy martes 8 de abril, segunda sesión del mes respectivo, pero 9 de abril, ayer fue 8. Pasamos por la aprobación del acta número 6 de la sesión ordinaria del año 2024. ¿Alguien tiene alguna observación? ¿Comentario? ¿No? Ya. Entonces, sometemos a votación. ¿Quiénes están por aprobar? Perfecto. Pasamos a la correspondencia recibida y despachada del punto número 2, don Juan Rafael. Sí, señor alcalde, buenos días. Buenos días, señor concejal y concejalas. Hay un documento, el oficio 0452, del 4 del 4 del 24, del señor director comunal del Departamento de Salud Municipal, donde remite el balance de la ejecución financiera acumulada al 31 del 3 del 2024. Dicha información se hizo llegar a los señores concejalas y concejales. Eso es, señor alcalde. Bien, ok. Pasamos al punto número 2, perdón, al punto número 3, que es la presentación del convenio de colaboración y cooperación mutua entre la última Municipalidad de Curicó y la Cooperativa de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental de la Comunidad de Sarmiento Limitada. ¿Quiénes nos acompañaron días atrás en el... ¿Le hicieron llegar a usted el convenio o no? ¿Sí? Ya. La cooperativa de agua potable Sarmiencop es una cooperativa sin fines de lucro, por el origen, cierto, de su conformación, y cuyos socios son cada uno de los vecinos y usuarios, cierto, del sistema de la propia localidad de Sarmiento. Lo que nosotros hemos trabajado con ellos por año es una colaboración en lo que es elaboración de proyectos, en algunos estudios que se han financiado a veces en forma colaborativa o a veces también recurriendo a financiamiento por parte del Estado. Y lo que estamos consagrando en este convenio es que la municipalidad pueda mantener esa actitud de colaboración y de trabajo conjunto con la cooperativa de Sarmiento por las características, cierto, de la institución hacia el futuro. Y eso es lo que hemos hecho con este convenio. Algunos de ustedes estuvieron presentes en el aniversario de la cooperativa donde se firmó, y la idea de ponerlo en antecedente a ustedes de este convenio es justamente para que estén al tanto del tipo de colaboración y de este convenio de largo plazo suscrito, cierto, con la cooperativa y la municipalidad para los efectos de poder seguir trabajando hoy día proyectos tales como la nueva planta de tratamiento de agua servida, que es un proyecto que estamos trabajando ya hace algunos años y que seguramente vamos a tener que seguir trabajando por lo menos un par de años más. Y también programas de extensión de la red de agua potable que eventualmente y mejoramiento que eventualmente se pudieran desarrollar a posterior a esta planta de tratamiento que es tan necesaria, porque el sistema de alcantarillado está bastante colapsado y requiere una nueva planta a la brevedad posible, y en eso hemos estado empeñados los últimos. Entonces, el objetivo de este convenio es aquello. Entonces, la idea es que ustedes también, como Consejo Municipal, estén informados de los alcances de este convenio, ¿cierto?, y de la metodología que se ha estado utilizando, y que si se requiere más detalle, a través de la Comisión de Infraestructura, se puede convocar a una reunión para pedir a SECPLAC que pueda entregar detalle técnico de todo lo que se ha estado trabajando, en qué etapa está y qué es lo que viene hacia el futuro. ¿Bien? Eso a modo de información. Pasamos al punto número 4, que es la hora de incidentes. ¿Alguien se inscribe? ¿Patricio?
Inés, Raimundo, Ivette. ¿Nadie más? Javier. Ya, lo otro, dos cosas. Uno, vamos a pedirle a don Juan Barrera que pueda, a petición de este alcalde, pueda informarle a ustedes respecto del fallo judicial y un poco toda la historia que dice relación con la historia de lo que es el Hakuna y las patentes de alcoholes que ellos han estado peleando por años. Y segundo, hemos tenido algunas reuniones de trabajo con la Seremi de Educación, con la Dirección Provincial de Educación respecto y los equipos que trabajan en la nueva institucionalidad, que son los SLEP. Se participó ayer de una reunión de trabajo bastante ardua, donde invitamos al presidente de la Comisión de Educación, Raimundo Canquil, y le hemos pedido, cierto, coordinar un consejo extraordinario cuyo principal tema, o al menos uno de los temas, sea justamente el tema de los SLEP con el equipo del Ministerio en la región y en la provincia respecto a esta materia, con el propósito de que ustedes puedan conocer todos los detalles, los alcances, los plazos, los tiempos y las acciones que nosotros nos va a corresponder desarrollar en este proceso de traspaso que trasciende nuestra administración, digo, nuestra administración de este Consejo Municipal en su conjunto. Pero es importante que se sepa porque ya hay una serie de acciones que se tienen que establecer y desarrollar en esta etapa y que nos va a corresponder a este alcalde y a este Consejo Municipal ser parte del proceso de inicio, donde se tienen que tomar una serie de decisiones que son relevantes para el desarrollo de este proceso de buena forma. Y nosotros, más allá de que estemos a favor o en contra de esta nueva institucionalidad, nuestra responsabilidad legal es facilitar, apoyar y entregar todos los antecedentes y cumplir todos los plazos y procesos que nos encarga la ley respecto de este traspaso. Así que ahí, don Raimundo, le hemos pedido que haga la coordinación para los efectos de que tengamos una reunión de trabajo especial. ¿Ya? Bien, don Juan Barrera. Ya. Muy buenos días, alcalde, secretario municipal, señores concejales, concejala, señor administrador municipal. Efectivamente, como lo ha señalado el alcalde, nosotros queremos, como dirección jurídica, informar sobre lo que dice relación con el recurso de protección que interpuso la empresa propietaria del pub discoteca Hakuna, de los alcances que genera este fallo, y también queremos aprovechar la oportunidad, alcalde, de dar a conocer e informar al consejo también sobre otros juicios que también tienen relevancia municipal, como es el tema relacionado con el desalojo de la propiedad municipal y también el informe que emitió Contraloría con motivo de la situación de Parque Zapallar. ¿Ya? Esos tres temas los vamos a abordar muy, muy brevemente para los efectos de poder dejar informado a este Consejo Municipal. Yo le voy a pedir, alcalde, si le puede dar la palabra al abogado Pedro Figueroa, que fue quien defendió los intereses municipales en ese juicio, ya, para que él exponga brevemente y de ahí respondemos las preguntas que surjan sobre la materia. Gracias. Buen día, alcalde, señoras, señores concejales, funcionarios presentes. De manera bastante resumida, la especie. Se presentó un reclamo de ilegalidad en virtud del cual se solicitó que se dejara sin efecto tanto el decreto exento 3140 de fecha 5 de agosto de 2021,
el decreto exento 2521 del 25 de junio de 2021 y el decreto exento 3141 de fecha 5 de agosto de 2021. Básicamente, en cuanto al fondo, la no renovación de este local en cuanto a su patente de alcoholes. En su momento, en su fecha, el Consejo de la época tomó como fundamento para no renovar finalmente esta patente un oficio de Contraloría, el oficio de fecha 25 de agosto de 2018, el oficio número 3175, el cual señala que no procedía la renovación de esta patente, básicamente porque en su página 4 señala: en mérito de lo expuesto, cabe concluir que no resultó procedente que la Municipalidad de Curicó aprobara la mencionada ampliación, y puesto que no cumple con los requisitos de zonificación exigidos. Entonces, en su momento, el Consejo Municipal de la época debió dar cumplimiento a lo instruido por Contraloría Regional del Maule. En base a eso, se dictan los decretos pertinentes. 2018, esto de fecha 25 de agosto de 2018. Exactamente. Sí, el decreto de no renovación es del año 2021. Lo que sucede es que en la práctica muchas veces se dicta un oficio, se puede presentar ampliación o prórroga, se puede pedir reconsideración, y ese es el oficio original. Y después la situación va tomando un poco más de tiempo. Entonces, en su momento, el Consejo de la época dio cumplimiento a lo instruido por Contraloría Regional del Maule, que dice que no es procedente renovar esa patente. En virtud de esa instrucción de Contraloría Regional del Maule, es que finalmente se decreta no renovar. Inicialmente se había renovado y después se basó en este oficio de Contraloría, no se renovó. Eso provocó... Dame un segundo, aclarar, el oficio de Contraloría es del año 2018, el acuerdo del Consejo es del año 2021, ¿ya? 5 de agosto. Este Consejo, sí. Sí, el actual Consejo, periodo 2020-2024. Eso provocó que esta situación se ventilara en la Justísima Corte de Apelaciones de Talca, la cual, después de un largo juicio, resolvió lo siguiente: se acogió el reclamo de ilegalidad y por lo tanto invalidó el decreto exento 3140 de fecha 5 de agosto de 2021, el que dejó sin efecto un acuerdo, el acuerdo 142-2021 del Consejo Municipal, dejó sin efecto el decreto exento 2521 del 25 de junio del 2021, que no renovó la patente rol 401-325, y dejó sin efecto el decreto exento 3141 de 5 de agosto de 2021, que era el que aprobaba rechazar la renovación. Ahora, es importante que en esta instancia de la Justísima Corte de Apelación de Talca, sin perjuicio de que se invalidan los decretos municipales que tuvieron como fundamento el informe de Contraloría Regional de Maule, que como funcionarios públicos estamos obligados por ley, ley 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, estamos obligados a cumplir, también señala un aspecto importante. Después de invalidar la Ilustrísima Corte de Apelación de Talca los decretos municipales basados en el cumplimiento de Contraloría Regional de Maule, dice: atento a lo resuelto, la Municipalidad de Curicó deberá proceder a la dictación de todos los actos administrativos que sean necesarios para la renovación de la patente de alcoholes 401-325, salvo que existan impedimentos legales para ello. Opino, es mi interpretación, que tenemos que analizar el cumplimiento de los requisitos legales, principalmente la zonificación, plan regulador comunal. ¿Ya? Esta parte, por supuesto, que en virtud de la defensa de los intereses municipales, presentó el recurso de casación en el fondo, el que la excelentísima Corte Suprema finalmente rechaza, porque el principal fundamento es que al momento de no renovar y de renovar inicialmente, se tenía conocimiento de este oficio de Contraloría. Y eso afectaba algunos principios, principio de confianza legítima y principio de legalidad de la 19.880. Entonces, en resumidas cuentas, esas son las dos instancias judiciales, y esto se hace en atención al cumplimiento del autorío por Contraloría Regional del Maule. Sí, solo complementar el procedimiento que sigue a partir de este fallo. Lo que corresponde es que, como la Corte Suprema establece que hay que invalidar y anular algunos actos administrativos, nosotros vamos, como dirección jurídica, vamos a requerir y solicitar al Consejo que revoque el acuerdo que determinó la no renovación el año 2021, que es el que motiva la interposición del recurso de protección. Y posteriormente el alcalde deberá dictar el decreto respectivo, dando cumplimiento a ese acuerdo que adopte este Consejo Municipal. Luego,
Lo que pase en el futuro va a depender, porque tal como lo dice acá el abogado Pedro Figueroa, el fallo, si bien dispone dejar sin efecto el acuerdo y el decreto, por otra parte también menciona expresamente que la renovación de las patentes que la empresa pudiese solicitar van a estar sujetas a que no exista ningún impedimento legal para que el Consejo pueda nuevamente otorgarlo. Y en ese sentido, al momento en que se requiera eso, el Consejo va a tener que analizar si se cumple el requisito de zonificación, por supuesto, entendiendo también de que en la actualidad el local fue objeto también de un siniestro, de un incendio. Por lo tanto, eso son en noviembre del 2021, y la no renovación fue agosto. Por lo tanto, en estricto rigor, bueno, y nosotros entendemos de que también en ese local, después de la no renovación, igual funcionó un restaurante. Entonces hubo continuidad, digamos, en el funcionamiento del local hasta que ocurrió el siniestro. Y que, por cierto, el siniestro no es responsabilidad de la municipalidad. Entonces, en ese sentido, para que tengan claro el procedimiento, o sea, este Consejo va a tener que revocar ese acuerdo que dispuso la no renovación y, a posteriori, analizar si se cumplen los requisitos que establece la ley para la renovación de esas patentes. Sí, yo solo, antes de dar la palabra, solo consignar que aquí ha habido, cierto, varios entes del Estado que han participado, como la Contraloría, que nos instruyó, por cierto, otorgar la patente. Los vecinos, que por años también perseguían justamente cerrar ese salón de baile, justamente por todas las incomodidades que le generaban a la comunidad en el sector. Y además, yo también quiero precisar, aprovechando, cierto, algunas visitas que tenemos acá, en esta comuna y en este país no estamos en guerra. Una discusión jurídica no es una batalla. Por lo tanto, es una discusión jurídica y que se origina además a propósito de un dictamen de la propia Contraloría. Y por lo tanto, no es una guerra la que estamos viviendo cuando se habla de batalla en algunos medios de comunicación. Por lo tanto, aquí nos corresponde tener que ejecutar lo que son los dictámenes. Hay que evaluar en su momento y seguramente el Consejo, cuando esta institución, esta empresa presente los permisos, tendrá que colegiar si es que efectivamente cumple con la norma o no. Hoy día además no hay restaurante porque nunca se recuperó ese espacio como restaurante o como algún otro salón, sala de algún tipo de actividad comercial. Por tanto, de tramitarse una nueva patente, tiene que ahí desarrollarse inversiones importantes por parte de los propietarios de ese local, me imagino. Así que eso, don Francisco y Bet. Gracias, presidente. A ver, este es un tema de larga data. Para el consejo pasado, para este consejo, yo en lo particular nunca he aprobado esa patente, porque siempre he creído que una patente está mal otorgada del 2012. Una patente que se hace incluso con el actual plan regulador, donde no permitía tener patentes de alcoholes de esa naturaleza. Siempre lo sostuve. Finalmente la Contraloría, y a quienes nos absteníamos o votamos en contra, nos dio la razón. Ahora cuesta entender la arquitectura del Estado de Chile, porque efectivamente la Contraloría nos ordena dejar sin efecto la patente de alcoholes, porque por todo lo que sabemos, por la tesis que yo enarbolé y varios enarbolaron en este Consejo Municipal. Por lo tanto, hay que hacerle caso a la Contraloría. ¿Ya? De hecho, con los amigos de allá hablamos que es importante hacerle caso a la Contraloría. ¿Ya? Le hacemos caso a la Contraloría. Sin embargo, un poder independiente del Estado, como es el Poder Judicial, en dos instancias
nos dice no hay que hacerle caso a la Contraloría. ¿En qué? ¿Nosotros como concejales en qué quedamos? O sea, yo me permito hacer una pregunta egoísta en cuanto a cómo quedo yo. Porque, ¿qué entiendo yo? Si tenemos que invalidar el acto administrativo de que invalidó, anuló la patente de alcohol, entiendo yo que automáticamente queda con patente de alcohol. Yo no entiendo que él tenga que hacer, volver a un proceso. Yo entiendo que si yo anulo, es positivo. Por lo tanto, si anulo el acto de que anuló, queda automáticamente con patente de alcohol. Que automáticamente con la patente de alcohol que no se renovó, que es la del 2021. ¿Ya? Por lo tanto, habría que renovar y él estaría habilitado para pagar. Luego vienen las renovaciones posteriores, en donde va el Consejo a tener que analizar, porque el Consejo es el que aprueba. Ya, o sea, que hemos claro, él va, sí. Quedar, él va a quedar con patente de alcohol por unos 6 meses, o de aquí a junio. Es lo que pidieron en el recurso. No, no, Francisco, porque las patentes se renuevan año a año. ¿Ya? Y esto es semestre a semestre. Perdón, semestre a semestre. Y por lo tanto, esa patente ya, aunque tú la otorgues, ya caducó. Ah, ya. Eso es lo que quería escuchar, el fundamento jurídico. Claro. O sea, va a quedar, pero ya va a quedar caduca. Y va a tener que volver a entrar. Y al entrar, lo va a tener que sometido a la DOM, a Carabinero. Es un fallo bien raro. Es más raro que un huevo con ceja. Porque además, entre medio hubo una destrucción del local. Más raro que primaria, güey. Hubo una destrucción del local, el local ya, hoy día ya no existe. ¿Y cómo le va a otorgar una patente a un local que no existe? No sé, sí, súper raro. Mire, están, perdón, siguiendo la línea. Es tan raro que al final da a entender, y uno viendo los efectos que genera el fallo, que si bien es cierto, en estricto rigor acogieron el recurso, en la práctica va a primar la teoría o la tesis que ha planteado el Consejo, de este Consejo y la Contraloría, de que en cada renovación hay que revisar si se cumplen ¿lo habrán entendido, cada uno de los requisitos legales. ¿Lo habrán entendido? No sé, ya. Pero, y última pregunta para no monopolizar el micrófono. ¿Entra esto a votación en el Consejo para anular? Por tanto, yo tengo 3 opciones. Sí, no, abstenerme. ¿Qué pasa si me abstengo y digo que no? No, no, aquí hay que acatar el fallo judicial, si no uno puede incurrir en desacato. Así que, ¿en desacato? Sí, no, aquí es obligatorio, no hay alternativa. Sí. Exactamente. Pero sí. Respecto de esa patente. 2021. No de las nuevas patentes. Ya. Que se renuevan cada 6 meses. O sea, en el fondo nosotros vamos a dejar vigente una patente que ya está caducada. Claro. Exacto. Lo que... Y para renovarla... No, se está clarísimo. Va a tener que cumplir con la normativa. Es una intriga legal y es como darle un salvavidas a plomo. Estamos claros. Gracias, presidente. Al final este es un fallo que no va a tener ningún efecto concreto. Ninguno, ninguno. Cero. Respecto de la patente misma. Opino que eso se produce porque se pidió la invalidación de decretos específicos sobre el año 2021, pero específicamente como existen patentes comerciales se requiere la renovación periódicamente. Entonces al final se puede invalidar un acto de hace 3 años atrás, pero de hace 3 años atrás, de ese periodo, de esa renovación, pero ¿cuántas renovaciones han pasado hasta el 2024? Eso. Bien, Iber. Muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos. A ver, esto es más enredado que moño de vieja. Bueno, a ver, ellos tenían patente diurna, patente de alcoholes diurna, ¿ya? Nosotros tomamos en consideración la sugerencia de Contraloría, ¿verdad? Ahora tenemos que, a ver, ¿este juicio está sobre Contraloría? ¿Qué va a pasar con Contraloría ahora? Porque Contraloría nos puede volver a decir, ustedes están
dejando sin efecto algo que nosotros habíamos planteado, ¿cierto? ¿Qué consecuencias tenemos nosotros como concejales en este acto administrativo que pasó? Y segunda pregunta, si ellos también demandaron de forma financiera. Ya, a ver, no, lo que pasa es que el oficio de Contraloría del año 2018 estaba referido a situaciones que en esa época se verificaron por parte de Contraloría, ¿ya? Y que en definitiva era, todo esto se motivó producto de que, digamos, la sociedad propietaria de Jacuna presentó una documentación en la dirección de obra para solicitar permisos para regularizar un área que fue con la finalidad de poder adecuar el local para la ley del tabaco, que en esa época exigía eso. Y ahí Contraloría consideró de que eso no podía realizarse porque en ese sector los permisos de edificación estaban congelados, ¿ya? Porque ya no se permite, no, ya, en el nuevo plan regulador no se permitía desarrollar la actividad que ellos estaban desarrollando. Entonces, por eso yo digo que eso hay que verlo dentro del contexto de lo que ocurría el año 2018. Hoy día la situación es distinta, porque hoy día no es argumento el negar una patente en base a ese oficio. Porque hoy día la realidad es otra, hoy día hay que analizar la realidad de la situación del establecimiento conforme a lo que existe el día de hoy. Por lo tanto, si por ejemplo esta sociedad quisiera renovar o obtener una patente para ese mismo local, tendría de partida tener habilitado un establecimiento para ello, que hoy día uno sabe que no existe. Por lo tanto, lo que dijo la Contraloría en su momento ya no es aplicable porque a lo que ella se refería hoy día en la práctica físicamente no existe. Entonces, en ese sentido, claro, ellos tendrían que partir de cero, como decía el alcalde, o sea, construyendo primero algo para poder solicitar ellos una patente o una renovación. Ellos sí pueden construir, aunque esté congelado, lo que tenían. O sea, pueden construir lo que el plan regulador permita en esa zona. No, pero esto va un poco a lo que hemos hablado en el Parque Zapallar, pues ellos pueden construir lo que tenían. No, es que aquí no hay... A ver, no es que estén suspendidos todos los permisos de edificación en esta zona. En esta zona hay restricciones. Ah, ya, distinto que congelado. Distinto que congelado 100%. ¿Y qué consecuencias puede...? A ver, esta fue la última instancia porque a veces la Corte Suprema nos da una ventana que hay instancias que uno puede apelar sabiendo que es la última instancia, pero que podríamos apelar por alguna consecuencia legal. Y segundo, que lo había dicho antes, si nos demandó hay que pagar algún daño y perjuicio. Y dos, ¿qué consecuencia tenemos nosotros y quién nos va a ayudar si hay algún acto administrativo en contra de nosotros? Porque eso es súper importante, somos los 8 que estamos acá, incluido usted, alcalde. No, Francisco no votó esa vez, porque no estaba. ¿Qué consecuencias tenemos nosotros administrativa y legalmente por este acto? Además de lo financiero que le pregunté. A ver, en relación al juicio mismo, este juicio está terminado, oleado y sacramentado. Ya no queda ninguna instancia, por lo menos en el ámbito terrenal, sobre qué discutir. O sea, el juicio está terminado. El fallo de la Corte Suprema, en este caso, es la última instancia. ¿Ya? No hay nada más que discutir. Ahora, solo aplicar y acatar el fallo. Eso por una parte. En relación a... si existe alguna demanda entablada en contra del municipio, nosotros hasta el día de hoy no hemos sido notificados de ninguna demanda de carácter indemnizatoria por parte de la empresa. Ahora, independiente de lo que considere o estime pertinente la empresa hacer, que por cierto está cada uno en su legítimo derecho a entablar o iniciar acciones legales, nosotros tenemos la absoluta convicción de que la decisión del Consejo Municipal gran daño pecuniario no les causó, porque en definitiva la no renovación, como bien se ha dicho acá, impidió el funcionamiento solo por 3 meses.
o sea, de agosto a noviembre. Entonces, y en el intertanto también me dio un arriendo, pero todo, digamos, del establecimiento para que funcionara un restaurante. Entonces, pero bueno, todas esas cosas son parte de una nueva, de un nuevo capítulo en esta historia que podría ventilarse en la parte de tribunales. Pero en definitiva, hasta el día de hoy, como he señalado, nosotros no tenemos conocimiento porque no hemos sido notificados de ninguna demanda nueva. Que hay no tiene ninguna cápita que establezca algún pago al contribuyente. Sí, no, en esto no se discutió plata. La discusión es si era legal o no la patente. Sí. Ya, ¿y qué problema administrativo podemos tener nosotros? Sí, y por último, en relación a eso, ningún problema administrativo. Usted, como concejal, lo que le corresponde es acatar la Constitución y las leyes. Y en este sentido, habiendo un fallo judicial, lo que corresponde es cumplirlo. ¿Ya? Y si la Corte dice hay que dejar sin efecto un acuerdo o revocarlo, hay que acatarlo y hacerlo. Ahora, y con eso se termina este ciclo. Y como lo hemos dicho, o sea, puede iniciarse otro en la medida de que ellos estimen pertinente iniciar acciones legales de otra naturaleza distinta a esto. Y en ese caso, nosotros tenemos las instrucciones, pues como siempre ha sido, y la hemos asumido como dirección jurídica de defender, digamos, al municipio. El municipio está integrado por el alcalde y por los concejales. Por lo tanto, es nuestra obligación asumir la defensa y representación de cada uno de ustedes. Bien, sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? ¿Paulina? Gracias. No. A mí me preocupa más que nada el tema vecinal, porque ellos también tenían documentos de Contraloría respecto a las peticiones de los vecinos del tema de todas las irregularidades, tanto de infraestructura como también del tema acústico. Entonces, ¿cómo podemos después? Ya, este ciclo lo cerramos, se entendió. Pero después viene el segundo ciclo. ¿Y cómo vamos a hacer? Porque, supongamos, el segundo ciclo vuelve a pasar lo mismo. Vamos a llevarnos en esta ruleta, va, viene, rechazo, apruebo. Entonces, ¿cómo podemos ordenar más adelante este proceso para tener tanto una claridad para los vecinos como para también la empresa? A mí eso me gustaría saber, que más o menos nos ordenáramos para un segundo proceso para poder darle una tranquilidad tanto al contribuyente como a los vecinos, y si se van a reajustar, que sea bajo lo que está normado, porque en ese proceso, debido a esta ampliación, fue que no incurrían en las normas de infraestructura respecto a lo que estaba ahí decretado como zona. Entonces, ¿cómo se va a hacer en este segundo proceso? Eso a mí me genera, eso, porque después vamos a tener que tomar una decisión de no. Gracias. Ok, con respecto a la consulta, al momento de analizar una renovación en tiempo presente, estamos hablando, por ejemplo, de abril 2024, se debe dar cumplimiento a toda la normativa legal vigente, básicamente por parte de la Dirección de Obras Municipales, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, más los requerimientos vistos buenos de otras dependencias, el Departamento de Renta, qué sé yo, según corresponda. Sí, por supuesto, exacto. Nosotros sabemos que cuando se le hace el informe vecinal no es importante dentro de una decisión, no es vinculante, pero no así el proceso de carabinero, y a mí también me genera ahí sus dudas respecto al establecimiento educacional que está a unos metros de eso legalmente se puede, hay algún, porque eso también ahí me... Exactamente, es por eso que en el fallo de la Justísima Corte de Apelación de Talca dice en la última línea, salvo que existan impedimentos legales para ello. Claro. Entonces se debe hacer un análisis como cualquier otra empresa que vaya a obtener este tipo de patente, el cumplimiento de toda la normativa legal, en este caso vigente. Perfecto, me imagino que bueno, cuando se haga la solicitud, todos los departamentos entregarán debidamente la información a nosotros para tomar una decisión. Gracias. Sí, sí, alcalde, muchas gracias. Buenos días a todos también. Sí, bueno, mi consulta iba también en la misma línea de las personas, de los colegas que me antecedieron.
como se tiene que renovar, porque hay un acto ya que nosotros tenemos que hacerlo, también iba para allá, se lo tenemos que hacer dentro del contexto actual. Y ahora aquí, Pedro, usted dio con una palabra, o sea, una frase bien clave con respecto a los aspectos legales de ahora, que hay que cumplir. O sea, esto no sería con la norma antigua, sino tendría que ser de acuerdo a la normativa actual y al contexto actual también de que nosotros mismos hemos trabajado. Es que eso tenía la duda, pero ahora con eso ya se me aclaró completamente. Así que eso. Y yo creo que sería bueno, alcalde, disculpe, que igual este tema después lo viéramos con rentas y también con la dirección de obra a través de aquí de nuestro presidente de la Comisión de Alcohol para poder analizar bien este tema, porque ya esto yo creo que se nos va a venir un poquito con medio complejo, pero una mesa de trabajo entre esto, estas instituciones municipales yo creo que sería lo más óptimo. Pues yo creo que rentas tiene mucho que decir también, porque dentro de los procesos hay que ver desde cuándo se paga, desde cuándo se hace efecto también esto, hay que ver todos esos elementos para poder incorporarlo y también después de eso llevarlo al Consejo, aquí al Consejo Municipal para nuestra votación y acatar el fallo que está dictando la Corte Suprema. Eso, alcalde, muchas gracias. ¿Quieren comentar algo? ¿Quién más pidió? ¿Patricio? Sí, gracias, alcalde. Buenos días. 80 metros es lo que hay desde Jacuna a la escuela Balmaceda, o sea, a la escuela Uruguay. Ayer recibí muchos llamados de los vecinos de atrás, que en el cual antes, cuando estaba toda esta problemática, que ellos estaban muy asustados, tenían todo este problema con las bullas constantes, con las carreras de auto y informes negativos para ellos, informes positivos para este local. La gente está muy nerviosa y nosotros, en este caso, escuchamos mucho a la junta de vecinos, a los vecinos que están atrás de este local. Lógicamente que se produce una tensión, se paran los radares, están todo el mundo muy preocupado. Nosotros tenemos que llevarle confianza y seguridad a la gente de que si es que en algún momento este local quiere estar nuevamente, obtener la patente, darle la seguridad a los vecinos que no va a volver todo este problema, este gran problema que había, más que nada por la cantidad de ruidos que se llamaban a medir los decibeles, que se pedía que Carabineros fuera a intervenir porque habían demasiado ruido, la música muy fuerte, que habían carreras, que habían consumo de droga, etcétera. Eso es el problema que presenta la gente en este momento, que está muy, muy con las antenas paradas. Nosotros debemos también, ¿cómo asegurarle a la gente de que esto no va a ser y que vamos a aplicar todo lo que dice? Porque legalmente esta patente, como dijo don Francisco Sanz, está mal otorgada desde el 2012. Entonces nosotros tenemos que, como hay un derecho adquirido, tenemos que dar, pero ¿cómo nosotros decimos sí cuando la gente nos dice no y también la ley nos dice que este local que está a menos de 100 metros de un colegio va a surgir otra vez? Ahora, ellos tienen todo el derecho, pero también hubo bastantes irregularidades porque construyeron donde no se podía construir en un segundo piso. Y después, bueno, lamentablemente para los dueños, viene este incendio, afortunadamente para los vecinos viene esta otra situación. Como comisión de patentes de alcoholes, de verdad que me pone en un aprieto bastante grande, puesto que yo no quiero ir en contra de los vecinos que han sufrido por tanto tiempo toda esta situación. Y eso es lo que más me preocupa a mí. No me preocupa tanto la patente, no me preocupa tanto el locatario, sino lo que me preocupa es el entorno. Eso es. Gracias. Alcalde, solo reiterar de que los contextos y los escenarios son distintos. El 2021 era otro escenario y el de hoy día, 2024, es otro. Entonces, la mayor tranquilidad que pueden tener los vecinos de que hoy día este fallo abre una oportunidad también al municipio para que a través de las direcciones pertinentes, obra, renta, hagan
digamos, hagan de la mejor forma posible la pega, pues, y que se aplique la normativa que legalmente corresponde. Y eso, por cierto, de materializarse, porque aquí hay que partir de la base de que hay que hacer construcciones nuevas. Esas construcciones tienen que cumplir con todos los estándares, ¿sí?, que la legislación vigente exige, y alguien tiene que encargarse de velar porque eso se cumpla. Y en este caso, la dirección de obra va a tener, digamos, una gran función y una gran tarea en esa materia. Eso, alcalde. Sí, solo una precisión, para que no cometamos algún error más técnico. Efectivamente, la ley establece de que debe haber 100 metros respecto de un establecimiento educacional y de varias otras instituciones, pero aquí particularmente respecto del colegio. Pero el problema es cómo se mide eso. Y eso se mide de puerta a puerta. Entonces usted tiene 80 metros hasta la esquina, pero en la esquina no está la puerta. Ese es un problema. Entonces, sí, es un tecnicismo, pero muchas instituciones se agarran de eso para sacar sus patentes. Alcalde, sí, junto con saludar y a todos los colegas y visitas y nuestros queridos profesores también acá, yo fui ferviente y leal apoyador del emprendimiento Jacuna, y no lo voy a esconder porque están todas las votaciones. Y voté en contra solamente porque había una situación ahí que lo leyó Pedro muy bien, que es efectivamente una situación de contraloría. Pero quiero decirles que el Consejo, conjuntamente con el alcalde y todos sus departamentos, estuvieron midiendo el local, viendo las situaciones de delincuencia en la calle. Trajimos la Seremía de Medio Ambiente, que vino a medir el sonido acá, directamente aquí al local. Tenía apoyo de los mismos vecinos, y por lo tanto al final se supeditó a una persona y a una presidenta en cuestión que creo que yo que no estaba en línea con la ley, porque la ley a nosotros nos decía otra cosa. Por lo tanto, nosotros en conciencia de esta municipalidad se hicieron todas las gestiones que correspondían a las denuncias en cuestión, ¿sí?, con carabinero, con todo se vio y se hizo. Aquí al final la votación era bastante amplia para el local, y finalmente también hay que dejar en claro que de las tres patentes que se le otorgaba había una en cuestionamiento, que era, me parece, que la de la demás nocturna. Pero quiero decir, y no quería hablar en esto, pero creo yo que aquí se tomaron todas las providencias de los departamentos, del alcalde, de este consejo, para ver la patente de ellos, que finalmente la veíamos en forma especial, sin tener por qué. Y finalmente, en la votación, en conciencia de los concejales, se votaba a favor de las patentes de... Porque insisto, lo de los vecinos no es vinculante, lo de carabineros no es vinculante, lo de bomberos no es vinculante. Y además tenía todos los permisos de obras. Hoy día nosotros tenemos una crisis en obras, producto de, ¿no es cierto?, de gestiones anteriores, que ahí estamos viendo también cómo es nuestro futuro. Pero yo aquí quiero decirles que si hay alguna situación futura, como lo ha dicho aquí nuestros concejales, qué sé yo, bueno, se tiene que ver en rigor de la ley. No es porque a mí me guste. La ley es la que manda, y por lo tanto ahí tenemos que nosotros votar en conciencia. Eso sería, alcalde, muchas gracias. Importante es que este tema, que es un tema bien complejo, bien enredoso, es importante que ustedes también conocieran los antecedentes de este fallo y la implicancia que tiene en el presente. Esto es cierto que en la práctica no tiene mucha implicancia, para hacerlo más corto. No, claro, porque hoy día no hay local. Las patentes duran 6 meses, por lo tanto cada 6 meses se tienen que renovar. Por lo tanto, la patente del 2021 ya, por mucho que tú se la otorgue hoy día, ya murió. ¿Ah? Todas las que tengan venta de alcohol.
todas, porque él no, porque Jacuna no renovó ninguna otra patente tampoco durante todos estos periodos. Ahí tenemos algo que va en favor de nosotros, es que él tiene que volver a pedir, no por la de cabaret, sino por las otras patentes de alcohol, la patente de restaurante diurno. No, porque él no renovó después el 22, en enero del 22 y en julio del 22, ni el 23, las dos que corresponden, esa queda caduca. Al no renovarla, salvo que usted... Sí, pero aquí esa es otra historia, porque esa es materia de otra historia judicial, si es que la hubiese. Porque estamos hablando de una patente específica que era la patente de salón de baile. Es complicado y es... Lo que pasa es que es raro, alcalde, perdón que me tome la palabra, pero... De hecho, ese local siguió funcionando después como restaurante. Sí, pues. Si nosotros tenemos la facultad de acatar una patente o no acatar, yo no sé por qué viene a votación al Consejo, porque si nosotros votamos en contra una patente que trae todos los vistos buenos correspondientes, ¿por qué tiene que pasar por Consejo y nos ponen a nosotros en jaque? Porque si no votamos a favor y viene con todos los vistos buenos, se tira Contraloría contra nosotros. Entonces, es una votación que está súper amarrada de otra cosa. No, nos hacen pisar el palito al final. La ley está a favor y no sé, pero ¿por qué tiene? Sí, pues chocan leyes. ¿Por qué tenemos que votar algo que tenemos que votar sí o sí a favor? Es muy raro. Es demasiado raro. Así que todos los que tengamos contacto con nuestras autoridades... No todos y no todo el tiempo, teniendo los cuatro vistos buenos, los concejales han votado a favor. No, sí, yo soy una de ellas, pero a lo mejor eso me puede traer consecuencias en el futuro porque... Si uno no argumenta adecuadamente su decisión, puede tener consecuencias. Pero si uno argumenta adecuadamente, no debiera. Yo he hablado con varios abogados, me comuniqué hasta con la Asociación Chilena de Municipalidades y lo que me han dicho, está ahí amarrada de manos. O sea, aunque uno tenga a veces muy buena argumentación, uno está en este tipo de aprobaciones o rechazos de algún... de un punto, realmente nos tienen un poco de manos amarradas. Es raro. Bueno, es un tema complejo. Bueno, sí, no es fácil, no es fácil. Todas las patentes de alcohol siempre ha sido un tema... No es fácil, sí. Muchas gracias. Bien, ok. Está bien, entonces, podemos pasar al siguiente punto, don Juan. Alcalde, muy brevemente, en aras del tiempo. Otra temática que tenemos en tribunales y que es contingente, es lo relacionado con la toma ilegal de los inmuebles municipales que están ubicados en Obispo Chávez 617, que corresponde al lote B de la propiedad municipal, y en Obispo Chávez 643, que corresponde al lote C1 del sector Dragones. Como es de conocimiento público, estos inmuebles municipales fueron tomados ilegalmente, principalmente por personas de nacionalidad extranjera. Nosotros en su momento, la dirección de obra dispuso la demolición de todas las construcciones existentes en el lugar, producto del incumplimiento a la normativa contenida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Eso en el plano administrativo. Y por otra parte, en su oportunidad también se le solicitó a la delegación presidencial, provincial, que dispusiera el desalojo. En una primera instancia, la delegación accedió y dictó la resolución respectiva, pero después esa resolución fue revocada y dejada sin efecto. Por lo tanto, bajo el argumento de que la propiedad, por no tener la calidad de inmueble fiscal, no podía intervenir la delegación, dado que era una propiedad municipal. Bueno, nosotros seguimos en el ámbito judicial con esta temática, porque hay que defender los intereses municipales, y particularmente aquí se está afectando un inmueble municipal, y por lo tanto de esa perspectiva iniciamos querella por usurpación de terreno, habiendo interpuesto la última
en el mes de enero de este año, en donde señalábamos que producto de esta toma se está vulnerando el artículo 157-ter del Código Procesal Penal, y en virtud de una modificación reciente que hubo a la legislación a partir de noviembre del año pasado, es que nos permitió, en definitiva, que el tribunal, con fecha 7 de febrero de este año, el Tribunal Juzgado de Garantía de Curicó, dispusiera y decretara el desalojo de los ocupantes ilegales con el auxilio de la fuerza pública. Por lo tanto, hoy día nosotros, en estricto rigor, tenemos otra resolución judicial que estamos obligados por ley a cumplirla, bajo sanción de incurrir en desacato. Por lo tanto, es importante que este Consejo Municipal sepa que en el ámbito interno, nosotros como Dirección Jurídica hemos desarrollado todas las acciones tendientes a la recuperación de ese inmueble de propiedad municipal, por una parte, y que ahora se va a iniciar todo el procedimiento, que es bastante complejo, de poder materializar el cumplimiento de esta resolución judicial, por una parte. Y en el ámbito administrativo, como lo señalé, tenemos el decreto de demolición. Por lo tanto, aquí hay dos acciones que el municipio, dentro de los próximos días, va a tener que planificar adecuadamente, que es el desalojo y, por otro lado, la demolición de las viviendas construidas con infracción a la ley. Eso también queríamos informarlo para que estén en antecedente, digamos, de este Consejo. Sí, solo para hacer una precisión, operativamente hablando, nosotros tuvimos la reunión con el delegado presidencial el día de ayer, donde le manifestamos que nosotros íbamos a perseverar, ¿cierto?, en el cumplimiento de este fallo, y que necesitábamos la coordinación para los efectos logísticos, dado que esta no es un desalojo cualquiera, y que requeríamos del apoyo de la fuerza pública tanto para la notificación como para el desalojo y demolición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la experiencia que tenemos de los equipos municipales que han trabajado en ese terreno ha sido de amenaza, muestra de armas blancas, amenazando, digamos, a los funcionarios que están en el lugar, y de los conflictos que han tenido también con la comunidad del sector. Y además, haciéndole ver también que esto no es solamente un tema judicial, aquí hay toda una comunidad que ha reclamado permanente e insistentemente, donde hay familias que se han visto fuertemente afectadas por la pérdida de medicamentos, sobre todo en el periodo invernal, producto de los cortes de energía, personas que son electrodependientes, que han tenido una serie de dificultades justamente por los cortes de energía que se hacen periódicos en ese sector, y por las situaciones de amenaza y también de agresiones y de inseguridad que se vive permanentemente ahí en ese sector a raíz de esta toma. La señora Inés, la primera. Muchas gracias, señor alcalde. Ivette Francisco Reynoso. Muchas gracias, señor alcalde, queridos colegas, estás presente. Realmente es una situación que preocupa. Yo creo que este tema, como dice usted, se viene tocando hace mucho tiempo, y a mí me preocupa, porque las personas que van a ser desalojadas, encontramos niños, adultos, embarazadas, de todo. A mí me tocó estar, cuando fue el periodo de la inundación, y conversar con ellos, y la actitud que tenían. Nosotros nos salimos de aquí, muertos salimos de aquí, diciéndole lo que venía. Carenero me dijo, no pierda su tiempo, porque ellos no van a salir de aquí. Ellos ya están en sí mismos, no. Y al entrar, uno ve locales comerciales, viviendas de estructura sólida. Entonces, realmente, cuando uno ve la televisión, los desalojos que suceden allá, esto va a ser masivo. Los niños están asistiendo a los jardines del sector, están asistiendo a los colegios del sector. Es todo. Ellos
tienen sus vehículos, van a sus lugares de trabajo. Entonces, a mí me preocupa la situación que realmente viene, porque ¿dónde se van estas familias? ¿Dónde se van? Esa es la gran preocupación. Sí, señora Inés, mire, solo para informarle, ninguna de estas familias, ninguna, estaba viviendo en la calle antes que se fueran a vivir ahí. Ninguna. Por lo tanto, y además, en su gran mayoría, más del 99% son extranjeras. Sí, pues sí. Y ellos están transgrediendo la ley en este país. Muchos de ellos con su documentación que ni siquiera está debidamente regularizada. Totalmente de acuerdo. Yo no tengo ningún problema en acoger, aquí siempre hemos acogido a todo el mundo, pero que también respeten la ley. Y además, estamos hablando de un despacio que es una zona absolutamente inundable. Es más, ya en las inundaciones de agosto del año pasado estuvieron a punto de inundarse. Por eso le digo. Y además es una zona de área verde. O sea, a ningún chileno se le va a permitir construir una vivienda en una zona de área verde o inundable. ¿Por qué a los extranjeros sí? O sea, hoy día tenemos miles de personas que están pidiendo vivienda en Curicó, familias. El fin de semana hubo, creo, alguien participó en una reunión de acá donde representan cerca de más de 1.080 personas, ¿sí? Que deben ser 600 familias, si uno calcula, o familias, ya. Y ninguno de ellos está hoy día tomándose un terreno. Lógico. Lo está haciendo por la vía normal, por la vía legal, ¿cierto? Y buscando una solución habitacional a través del sistema que hay hoy día. Pero nadie de ellos está pensando en ir a tomarse un terreno para ir a vivir, ¿cierto? Y presionar de esa forma en la búsqueda de una solución habitacional. Entonces, ninguno de los que están ahí hoy día, antes de estar ahí, vivían en la calle. Arrendaban. Y también recordar que ahí, que nosotros lo consignamos en la querella que presentamos en el Ministerio Público, ahí hubo chilenos que le vendían derechos a esas personas, poco menos, según lo que nosotros indagamos, para que fueran a ocupar esos espacios. Entonces, entre comillas, uno puede decir, pueden haber sido engañados. Sí, pero nosotros también le explicamos toda esa situación y la ilegalidad que estaban cumpliendo y aún así perseveraron en su actitud. Claro, hubo una persona que... ¿Qué? No, un emprendedor. Perdón, no he terminado todavía. Una persona que lucró con eso, realmente. Y eso es doloroso, porque también así la misma lo que dice usted, yo creo que a todos nuestros colegas nos han dicho, ¿por qué esa toma? Yo no tengo dónde estar, entonces ¿a dónde me voy? El otro día una señora me pregunta, yo me quiero tomar tal terreno. No puede ser, eso es ilegal. ¿Y cómo los haitianos? Entonces realmente eso estaba, yo creo que a todos nos decían. Entonces realmente yo creo que se va a dar un cumplimiento y decirle a los chilenos, sí, aquí se respetan las leyes. Muchas gracias, señor alcalde. Bien. Y ves, si no me equivoco, ¿sí? Ya, muchas gracias, alcalde. Bueno, la señora Inés dijo varias cosas de las que yo tenía en duda. A mí me preocupa también la vulneración de los derechos de los niños que hay ahí. Yo creo que ahí se han vulnerado al no estar legales, a lo mejor en buenas condiciones, no hay alcantarillado. Y también a los derechos de los vecinos, como usted nombraba. Todo el entorno se ha visto perjudicado. Y a lo mejor de alguna otra manera, y si ellos pagaron, podrían haber pagado en cualquier parte. Espero que cuando se haga este desalojo también participe la gente de extranjería, que se haga un catastro de todas las personas que estén. Yo estoy segura que usted va a tomar las mejores medidas para que esto sea exitoso. No me cabe duda en ese sentido. Y como lo dije en el consejo anterior, no tuvimos desgracia porque se cayó el puente ferroviario, porque si no, la historia hoy día sería otra. Y yo creo que hay muchas de estas otras cosas que usted tampoco nos va a avisar ni a nosotros ni a nadie, porque debe ser un desalojo con fecha límite, pero tampoco se va a notificar cuándo se va a hacer, porque si no la gente se prepara. Porque como lo hemos visto en la televisión, y ojalá Dios quiera, no nos encontremos con cosas como se han encontrado en Cerrillo o en alguna otra parte en Santiago. Así que yo creo que está más decir
cuente con nuestro apoyo en lo que viene. Lo que viene no es fácil ni para usted, ni para la gobernación, ni para Carabineros, ni para nadie. Así que muchas gracias. Sí, bueno, mira, nosotros respecto, tal vez lo más complejo es justamente el tema de los menores de edad y mujeres embarazadas. Nosotros desde un principio tuvimos especial preocupación respecto del tema. Más, está aquí la directora de Salud y Comunidad, señora Pilar, que podría a lo mejor ilustrarnos un poquitito respecto de todo lo que ahí se hizo en materia de prevención y resguardar los derechos de los menores que están ahí para que también lo tengan en conocimiento, porque ahí se hizo un trabajo bien complejo cuando se nos permitía entrar. ¿Pilar? Ni el censo se atreve a entrar, ni los censistas. Buenos días a todas y todos. Bueno, efectivamente, varias cosas que son importantes señalar. Efectivamente, nosotros estuvimos el año 2022, si mal no recuerdo, haciendo también gestiones con el Tribunal de Familia, planteando un poco lo que mencionaba usted, concejala, de las posibles vulneraciones de derechos de los que niñas, niños pudiesen estar siendo víctimas al interior de esta toma ilegal. Conversamos con el juez presidente, fuimos con el alcalde en más de alguna oportunidad, con los equipos de lo que era la OPD. Se intentó en alguna oportunidad hacer algún operativo también, pero finalmente la interpretación jurídica es que vulnerabilidad no era lo mismo que vulneración. Y a partir de eso entonces se definió a través de un programa que existe hoy día en la normativa, cuando se produce el cambio, ¿cierto?, desde Sename a Mejor Niñez, que es un programa estatal que se llama Mi Abogado, donde ellos entonces toman las curadurías de estos casos, que son los que nosotros pusimos en antecedentes, y se empieza a realizar una intervención allí. Pero tuvimos el intento, porque además ustedes pueden recordar, David, el administrador, hace unos días lo recordaba, hace unos años atrás nosotros tuvimos una manifestación donde algunas de estas personas vinieron a manifestarse acá al centro cívico, y en esa manifestación utilizaban a los niños y a las niñas, los ponían enfrente, los ponían para cortar la calle. Entonces, a nuestros ojos y a los ojos de nuestros equipos, eso sí es una vulneración de derechos. Y eso nosotros también lo hemos intentado proteger y resguardar. Ahora, en función un poco de aquello y en función de lo que comentaba también la señora Inés, que Juan acá con el equipo jurídico lo ha observado, estas personas van a ser notificadas de su desalojo y van a tener al menos 30 días para poder buscar lugares donde vivir. Yo recojo lo que decía el alcalde, a mí me tocó en el primer tiempo trabajar fuertemente en esto, hasta cuando nosotros podíamos entrar, y de todas las familias que nosotros conocimos ahí, eran familias que venían de arrendar en otros sitios. No eran familias que vivían en situación de calle y llegaron a la toma. La gente en calle la tuvimos en el albergue. Acá eran familias que arrendaban en distintas condiciones, que ahí también puede ser arena de otra discusión, qué está pasando en Chile con el arriendo para las personas migrantes, ¿cierto? Sabemos que hay arrendos abusivos y todo, pero como usted muy bien lo dice, hay personas, muchos que tienen vehículos, que tienen una forma de subsistir, por lo tanto, como todas y todos, tienen su forma de ganarse la vida. Yo quiero acá dejar algo súper en claro, que lo mencionó recién el alcalde. Acá no es que haya una persecución a la migración. Nosotros hemos trabajado con ellos, nosotros tenemos una oficina de asuntos migratorios, hemos trabajado también con la pastoral migrante que se han incorporado a nuestra mesa de trabajo. Acá lo que se está buscando subsanar es una ilegalidad, es un delito. Pero como siempre se lo ha dicho, y como el alcalde también siempre lo ha dicho, o sea, para las personas migrantes que hagan las cosas bien, que tomen los conductos que tienen que tomar, que son los que tomamos todas y todos los ciudadanos de este país, las puertas siempre van a estar abiertas y las colaboraciones van a estar abiertas. Y asimismo, si algunas de estas personas también, en su nueva condición de vida, saliendo de la toma, requieren de nuestro apoyo para el lugar donde se van a ir a vivir, van a contar con el apoyo social, dependiendo de aquellos casos, si la situación migratoria lo permite. Pero acá, en definitiva, lo que se busca resolver es un delito, es una ilegalidad que se ha masificado y que se ha instalado, digamos, contra la aprobación de toda y toda la comunidad. Eso en términos generales. Bien, gracias, okay. Pilar. Gracias, señora Pilar. Francisco. Gracias, alcalde. La verdad que este es un tema judicial. Es un tema de restitución de un terreno municipal. Es tema de que se cumpla la ley.
es un tema de recuperar un espacio que pertenece a todos los curicanos. Es así de simple. Por lo tanto, yo me encantó la intervención de la DIECO, de doña Pilar, pero tampoco ni siquiera hay que mencionar que estamos anti algo, anti migrante. Esto es simplemente restituir un terreno que pertenece a todos los curicanos. Porque ¿cómo le explico yo cuando vamos a un... y vamos, y todos vamos, no exclusivo mío, las autoridades vamos a estos conjuntos habitacionales que llevan 10, 15 años, 20 años esperando una casa, un terreno? En el fondo es un terreno, es un pedazo de tierra de Chile que sea, ellos sean dueños. ¿Qué les decimos? No, aquí hicimos la vista gorda, amigo mío, aquí no. Po. No tenemos cara para mirarlos. De hecho, quiero decir que hay algunos vecinos, sobre todo del sector Los Niches, que han tenido que esperar el cambio, la modificación total de un plan regulador para recién tener su pedazo de terreno. Entonces acá no hay que tener ningún tipo de excusa, ni mucho menos, hay que ocupar las facultades, evidentemente sin ningún tipo de vergüenza, pero tampoco abusando de aquella, y esto hay que restituirlo. Otra cosa, y me parece muy recontra bien, que tengamos alcalde que preservar a los niños, que hagamos acompañamiento, que se haga de manera delicada, etcétera. Pero hay que hacerlo y cumplirlo. Y yo espero que usted tenga el apoyo de la delegación, espero que tenga el apoyo de este gobierno, a través de la delegación provincial regional, para que esto se pueda llevar a cabo. Por de pronto usted puede contar con, yo creo que con todos los concejales y con toda una comunidad que está diciendo que hagamos las cosas correctamente y devolvamos estos terrenos que son de todos los chilenos y en particular de todos los curicanos y que pertenecen a Curicó. Gracias. Bien. Don Leo. Alcalde, estimados colegas, funcionarios, visitas. La verdad es que este es un problema tremendamente serio, porque se planteaba que es un problema judicial, pero indudablemente es a la vez un problema, que es el problema grande que tenemos en nuestra patria y en muchos países, el problema social. Porque si bien es cierto que hay familias que tienen alguna situación, otras lo hicieron en la emergencia de poder buscar alguna parte donde guarecerse. Por lo tanto, como planteaba nuestra directora de Desarrollo Comunitario, es necesario tomar todas las medidas posibles para buscar en primer término una salida que sea lo más pacífica posible y que atienda a los intereses y las necesidades fundamentalmente de los niños. Y al realizar la acción, que se tenga indudablemente, desde luego, el apoyo de la fuerza pública, el respaldo del gobierno a través de la delegación provincial, para tener la seguridad o buscar el máximo de seguridad en que no vamos a tener que lamentar a lo mejor incluso vidas en enfrentamientos que se podrían producir desgraciadamente. Por lo tanto, alcalde, yo creo que hay que agotar, en primer lugar, como vuelvo a repetir, es un problema jurídico, judicial, pero a la vez un problema que nos afecta a todos, un problema social de familias que viven en ese sector. Por lo tanto, en primer lugar, buscar todos los medios que estén a nuestro alcance para ir en la solución pacífica, en la salida de la familia a otros lugares, con sus niños fundamentalmente, o los niños llevarlos a algún lugar seguro antes de producir una situación de desalojo por la fuerza, que vuelvo a repetir, tiene que ser con el máximo de seguridad, de apoyo, para no tener que lamentar lo que sería de lo peor, lamentar algunas vidas. Eso es el caso. Bien, ok. Raimundo Paulina. Alcalde, bueno, ya están todos saludados. Bueno, desde un inicio, nosotros como consejo juramos ante una sagrada Biblia el defender el erario y el tesoro municipal. Y cuando el tesoro municipal, ya sea bienes muebles e inmuebles, están en alguna situación de peligro o una situación como la que vemos hoy día, efectivamente nosotros tenemos que bregar por el Estado de Derecho.
y nosotros tenemos que salvaguardar ese tesoro municipal, que son esos sitios que estaban allá, que a propósito, como dijo el alcalde, áreas verdes e inundables, y de una manera que no corresponde, fueron tomados. Por lo tanto, desde un inicio, y no es misterio para nadie, he estado yo bregando por el desalojo. Para que ustedes sepan, hay informes de nuestra Policía de Investigaciones que tienen ahí constatado más de 350 delitos. Hay informes completos. O sea, no hay ningún misterio lo que está pasando ahí, que se han ido intensificando. Y esto es producto también de que no hay ley ahí. Hay bailes, hay ruidos, usan la electricidad y el agua sin ningún tipo de miramiento, y por sobre todo la molestia a los vecinos. Y esto va a ser en homenaje a nuestros vecinos de Aragones, que han tenido que soportar las más diversas situaciones, digamos, de situaciones que no son sociables, que no son amistosas, y que encima, más encima, vienen a amedrentar a las autoridades, vienen a poner de escudo situaciones que no correspondan. Por lo tanto, yo estoy con el Estado de Derecho, es decir, aquí se tiene que cumplir la ley, y para eso están las autoridades, en el cumplimiento de la ley. Y lo otro que es para mí sumamente importante es que si se va a hacer, por supuesto, todos los criterios y las prudencias que aquí correspondan, pero también tiene que ser también de una manera, como se dice acá, con los días, con manifestándole la situación, pero también con todos los organismos que corresponden a la vulneración de derechos de los niños, de mujeres y también de ancianos que a lo mejor todavía pueden haber estar ahí. Pero nosotros tenemos que hacer cumplir la ley, y eso es lo que están esperando todos nuestros vecinos de un sector tremendamente populoso como es Dragones Sur. Gracias, alcalde. Bien, Paulina. Gracias, alcalde. Bueno, a mí me preocupa harto la situación, porque yo me acuerdo que fui ahí cuando había nada, que hicimos como un mes antes de que se empezara la toma, la jornada de limpieza. Y como decía don Raimundo, ese terreno es tierra de nadie. De hecho, yo nunca he podido entrar ahí, siendo que rondo todo el sector de abajo, y ahí nunca he podido entrar, y hay diversos delitos. Y como decía Pilar delante, ahí son varias situaciones las que nos vamos a enfrentar, además de los niños. Voy a hacer quizás repetir lo mismo, pero ahí hay mucho perro que no se ha podido esterilizar, entonces posiblemente, además, cuando ellos se vayan, vamos a tener que hacernos cargo de sus perros y sus gatos. Entonces también se debe considerar extra dentro de la municipalidad espacios para poder ver esa temática, porque yo lo veo y no se puede entrar ahí a hacer nada. Entonces, qué bueno que se va a tomar esta solución. Y me gustaría, después, cuando se haga el desalojo, poder ver qué va a pasar con ese espacio, que no vuelva a pasar lo mismo, porque ahí todo el sector de la ribera del río es tierra de nadie. De hecho, ahora hay un señor adulto mayor que él dice que es propietario y dueño de todo el espacio, que le ha cedido muchos terrenos a las personas. Entonces ahora todo lo que va después de lo que es la toma de los... está grande. Toda la ribera hay más toma. De hecho, ahora cerraron con un portón, se dio espacio a una iglesia evangélica. No está mal, porque antes era basural y ahora hay viviendas, pero ¿cómo ordenamos este espacio? ¿Cómo podemos ver qué terreno es de él, qué terreno es municipal? ¿Qué vamos a hacer después con este terreno para que no vuelva a pasar lo mismo? ¿Hay alguna medida de mitigación? Porque el otro día don Miguel limpió, cuando fue el tema de la basura, limpió, dejó limpio y ahora hay un cerco, porque una persona se está tomando el espacio. Entonces, ¿cómo le damos otro uso para que no vuelva a pasar lo mismo y que no tengamos a don Miguel, que está todos los días limpiando? Vuelven a botar basura, vuelven a tomarse los terrenos. Entonces, después de esto, tomar una decisión. Eso, gracias. Ok. Vaya, cero más. Muchas gracias, alcalde. Bueno, coincido en varios puntos con lo que dijo Paulina, con respecto a lo que tenemos que hacer allá y además también con respecto al tema de los animales. Y bueno, y también ya se ha hablado harto del tema, mis colegas han manifestado harto, también me sumo a las palabras, no podemos tolerar una toma de terreno ilegal. Me parece injusto que cientos de familias se tomen un terreno y no se haga nada, por tanto hay un fallo y esto hay que acatarlo. Y también, ¿por qué digo injusto? Porque hay cientos de familias curicanas que hace muchos años, hasta más de 10 años o mucho más, ¿sí?, hasta el año 2000 también por promesas incumplidas, no tienen su vivienda propia, ni siquiera adquiriendo la compra de un terreno. Por eso yo creo que aquí tenemos que ser súper conscientes en este tema
y este fallo hay que cumplirlo. Y paralelamente, lo que decía la IDECO también, con respecto al tema del componente social, me parece muy bien la intervención que se realizó allá también y que lo conversamos más de una oportunidad, porque también vinieron aquí al Consejo desde la Dirección de Desarrollo Comunitario a explicarnos el trabajo que estaban haciendo cuando esto comenzó, y también viendo sobre todo el tema de la vulneración o vulnerabilidad para diferenciar los conceptos de los niños y niñas. Así que, por tanto, esto hay que acatarlo, y cada vez, ojalá que haya una toma de terreno ilegal, ojalá poder hacer la denuncia inmediatamente y acatar el tiro, porque mi colega Ivette no lo completó, pero dentro de estas tomas, y como ya hemos visto en otras ciudades, hay microtráfico, más que microtráfico, hay tráfico, hay todo un elemento de que genera inseguridad a la gente, sobre todo a los sectores aledaños a esta toma. Por tanto, aquí el alcalde también tiene nuestro apoyo con esto, y bueno, que va a doler, nos critican porque sí, nos critican porque no, pero las tomas no podemos avalarlas. Gracias. Bien, perfecto. Estaríamos entonces. Don Juan, ¿le queda algún tema? Perdón, sí. También vamos a referirnos a lo que es el oficio que envió Contraloría con motivo de unos requerimientos que realizaron dos parlamentarios, que son los diputados Hugo Rey y Francisco Pulgar. A ver, este informe que emite Contraloría básicamente abarca dos aspectos. Uno referido, bueno, está referido al proyecto de habitacional de Parque Zapallar. Aborda dos aspectos. Uno, el referido a los permisos de edificación que se otorgaron para el conjunto habitacional Parque Zapallar A y B, y lo otro lo referió a responder una consulta en orden a si la Dirección de Obra Hidráulica tenía algún tipo de responsabilidad por la desborde de inundaciones ocasionado por el estero Guayquillo. Por lo tanto, son estas dos temáticas las que, como lo he señalado, aborda este informe. En relación con la primera, con el primer tema, es decir, el otorgamiento de los permisos de edificación, lo único que dice este informe es algo que la DOM, la Dirección de Obras Municipales, ya había señalado con bastante antelación, y de hecho el mismo informe hace alusión a eso, lo dice expresamente. Dice que el director de obras municipales, don Telmo Mora Quiñones, en su oficio 812 del año 2023, detectó en su oportunidad una serie de irregularidades en el proyecto Parque Zapallar A y B. O sea, en definitiva, la reseña que hace esto limitarse a repetir la información que ya el director de obra en el año 2023 había señalado. En esa oportunidad, como se detectaron que habían irregularidades en relación con el otorgamiento de estos permisos de edificación que habían sido, digamos, otorgados, como el mismo informe lo dice, por el ex director de obra, don Carlos Figueroa, digamos, el director actual, don Telmo Mora, claro, al hacer una revisión de estos antecedentes, detectó que habían irregularidad y las menciona uno a uno, no lo voy a leer, pero está con la letra A, B, C, D. Y como habían irregularidades, hizo lo que en estricto rigor correspondía hacer, que era iniciar un proceso de invalidación. Ese proceso de invalidación lo dispuso el alcalde, porque no lo inició tampoco el director de obra, él detectó y mencionó las irregularidades a través del decreto que también se menciona en el oficio, que es el 699, sí. Pero sí,
se inició a través de ese decreto. Se tramitó este proceso de invalidación y se dictó una resolución, que es la resolución 30. Y en esa resolución, el director de obra hizo mención a cada una de las irregularidades que tenía que subsanar la empresa, que son las que se hacen referencia en este informe. Entonces, ¿qué es lo que le dice la Contraloría en respuesta a los parlamentarios? Les dice, ok, da cuenta de toda esta reseña que he mencionado muy genéricamente, y que, en definitiva, lo que va a hacer, la acción que va a hacer la Contraloría es darle un plazo de 60 días para que la municipalidad informe a través de la dirección de obra si las condiciones que la misma dirección de obra estipuló o impuso a la empresa en la resolución 30 fueron cumplidas. Es lo único que dice el informe. No está echándole, atribuyendo responsabilidades funcionarias, nada. Es lo único que dice en relación con lo referido a Parque Zapallar. Y en segundo término, el otro aspecto que abordaba era la limpieza y mantención de la ribera y cauce del estero Huayquillo. Y aquí, más que a la municipalidad, la alusión es a la dirección de obra hidráulica, porque esa era lo que preguntaban los parlamentarios, ¿qué responsabilidad tenía la dirección de obra hidráulica en la limpieza de este estero? Bueno, y la Contraloría le responde de que a su juicio no tiene ninguna responsabilidad la dirección de obra hidráulica. Y después hace mención de que, en definitiva, de acuerdo a la jurisprudencia administrativa, la limpieza de la ribera y cauce, la limpieza en cuanto a desechos, desperdicio, en el área urbana corresponde a la municipalidad. Eso es lo que dice el informe. Pero es una respuesta que se le da a raíz de un requerimiento presentado en uso de las facultades fiscalizadoras por parte de estos dos parlamentarios. Eso era, alcalde, lo que querían también informar. Sí, no, yo solo precisar que este es un tema que ya lo hemos comentado, que todo lo que está en ese informe de la Contraloría es lo que proporcionó la misma municipalidad y que por lo tanto no hay nada nuevo. O sea, todo lo que ahí se señala fueron antecedentes que proporcionaron y son las acciones que la propia municipalidad ha desarrollado en este tiempo, particularmente desde la detección por parte del director de obra y su equipo de las irregularidades que cometía la empresa en esta materia y que son con anterioridad, mucha anterioridad al episodio de agosto del año pasado. Bien, Francisco y Beto. Gracias, presidente. Supongo que Telmo no está con licencia por esto. Superó. Una broma, sí sé que superó. Aún no entiende mi humor negro de repente. Le manda... Muy negro. Muy negro. Le mandamos cariño. A ver, primero que todo, aquí no nos vamos a poner... porque dos parlamentarios piden un informe, están haciendo uso correcto de sus funciones, como nosotros los concejales hacemos uso de nuestra facultad de fiscalizadora. Por lo tanto, no hay que enojarse por aquello, hay que atenderlo, ver y atesorar esto, ¿ya? Lo que nos responde Contraloría, etcétera. Efectivamente, yo lo dije en la radio, esto es un tema que hemos discutido largamente acá, incluso más que la fiesta de la vendimia lo hemos discutido, ¿ya? No, sino es chiste, es más que la organización de la fiesta de la vendimia, lo hemos discutido largamente, por lo tanto acá yo como concejal no puedo decir que he estado ausente de este tema, o no he podido opinar, o no me he podido juntar con la gente que sabe, etcétera. Por lo tanto ya referirme más al tema de fondo no quiero, pero sí hay un tema esencial que me quiero referir, que es algo novedoso, que ahí la Contraloría dice que nosotros nos hacemos cargo de la limpieza urbana de los ríos y canales, ¿ya? No me voy a tirar acá a ser el superhéroe porque ningún concejal lo dijo antes de la lluvia, ni yo, ni nadie se anticipó a esto, pero sí yo he dicho que tenemos que tener planes de invierno, y que ahora, más aún teniendo esta resolución o esta opinión de la Contraloría,
¿ya? Por lo tanto, yo creo que tenemos que atenderla, alcalde. Tenemos que atenderla, tenemos que hacerle caso a esto. Y a mí me gustaría que se me informara cómo vamos para este año, digamos. Cómo va el asunto ese año, si nos vamos a organizar, o usted no está de acuerdo con eso, quiere apelar, usted cree que la DOH sí tiene una responsabilidad, etcétera. Eso, yo veo esto como una oportunidad, lo veo de esa manera. Sí, lo que pasa es que el informe lo más interesante que tiene en realidad es esta temática de la limpieza. Lo que ocurre es lo siguiente. Claro, en el dictamen que se menciona, en el mismo informe, la Contraloría, y cito textual, dice que a la municipalidad le corresponde velar por los cauces y riberas de que se trate, que se encuentren aseados, libres de desecho y desperdicio. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por desecho y desperdicio? Porque esa es nuestra responsabilidad. Entonces, bueno, nosotros a ese punto igual, a requerimiento del alcalde y a través del abogado Felipe Cantero, estamos haciendo la consulta a Contraloría en relación también a que se aclare, precise ese tema, porque en los hechos ahí ocurren dos situaciones. En el cauce se ha mencionado que existen árboles que han crecido. Entonces, ¿será desecho eso? Entonces, claro, ese es desecho, será responsabilidad municipal. Y lo otro es limitar también el tema, porque el estero es algo muy prolongado, que comprende la esfera urbana y rural. No, pero dice la parte urbana. Claro. No. Sí. Pero por eso, pero también la Contraloría nos dice en este dictamen no le atribuye o no le impone la obligación a la municipalidad en relación al tema de la limpieza del estero Huequillo. No lo dice expresamente, sino que menciona para deslindar, o sea, para liberar de responsabilidad a la Dirección de Obras Hidráulica, viene como acotación al margen el tema de que a las municipalidades les corresponde la limpieza. Pero hay que atenderlo, Juan. No, sí, está bien, si el tema es... Sí, no, disculpa, Juan, es que estamos entrando en una temática un poquito más fina, porque si uno hace un análisis de lo que es el estero Huequillo, más del 90% del estero, y diría que tal vez 98%, es rural. Y solo frente a este conjunto habitacional es urbano. Del puente Colorado para allá, hacia arriba, hacia la cordillera, es todo rural. Entonces, el gran problema del estero es que durante los años de sequía, la DOH nunca le hizo mantención. Y eso generó que se generara... O se instalara en el cauce de este estero una flora, ¿cierto?, muy frondosa, de árboles, arbustos. Entonces, cuando el estero crece desde la cordillera hacia abajo, empieza a arrasar con todos estos elementos, y eso va generando embanques, tacos, y una vez que llega el taco sale con más fuerza. Entonces, hay todo un conjunto de elementos que surge. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Nosotros no tenemos ningún problema en sacar el desecho y limpiar, pero esto no tiene origen y no es suficiente sacar la basura que está frente a las casas de Saavedra. Hay que hacer todo un esfuerzo completo de limpieza del cauce completo. No, justamente, se voy en exactamente la misma línea. Es decir, dado esta reflexión o opinión de la Contraloría, decir este año, nosotros hemos cumplido. Acá está DOH, cumplimos, acá están los registros fotográficos, acá está la obra hombre, aquí están los permisos, todo lo que usted quiera, que cumplimos en la zona urbana. Ahora, ¿quién nos protege la zona rural? Pero yo creo que hay que hacerlo, atenderlo, digamos. Yo puedo entender la causa general, pero yo estoy yendo aquí a lo específico para que el día de mañana, a este consejo y a usted, alcalde, que yo sé que le queda poco, pero en general a la municipalidad, no nos rebote porque no le hicimos caso no, a este... Francisco, pero es que ese es otro tema. Hacerle caso a esto. Que dice relación con toda la labor de prevención. De hecho, nosotros hemos desarrollado todo un plan de intervención que partió incluso en el verano
con aseo y ornato, con perfecto, equipo. Perfecto, esa es la respuesta. Y de hecho tenemos ahora a las 12:30 una reunión del JOGRIC comunal, donde se va a dar a conocer el plan de emergencia y que después también va a ser presentado al Consejo Municipal. Eso, ¿ya? Eso es lo que queremos. Pero tenemos que cumplir también con la legalidad. Perfecto. Y esto tiene que ser presentado a los diferentes organismos técnicos de la comuna. Ellos opinarán y después se le presentará a usted con todas las recomendaciones o los complementos que los organismos técnicos de la comuna han desarrollado. Perfecto. Está considerado dentro de la planificación de lo que es ese plan. Es más, si nosotros consideráramos de que es insuficiente, hoy día hay ofrecimientos para hacer todo un estudio de actualizaciones, bueno, pero malamente pudiéramos tomar una definición si no conocemos en detalle por parte de los equipos nuestros, las opiniones también de los organismos técnicos de la comuna y el resultado de lo que de ahí surge como plan integral. Perfecto, eso es lo que quería escuchar, me quedo tranquilo como concejal y espero que cuando uno esté, se presente al consejo. Gracias. Ivette. Muchas gracias, señor alcalde. A ver, aquí se nombraron varias cosas. Lo que habla usted del que viene en el informe de Contraloría, eso viene en el Código de Aguas. Eso viene normado ya del Código de Aguas. No tengo el número, lo estaba buscando, pero no lo tengo para habérselo dado. Pero me saltan unas dudas. Usted habló de que la dirección de obras, no, de obras de la DOM, encontró unas irregularidades dentro de todo lo que se realizó en Parque Zapallar, ¿cierto? Y en respecto que ellos no sanearon esas irregularidades, ¿cómo la dirección de obras entrega permisos, recibe obras que no han cumplido lo que la misma dirección encuentra? Entonces, ¿cómo entregamos permisos de las viviendas si es que todavía no han saneado lo que se había encontrado? Entonces, al final, le estamos dando carta blanca a la empresa. Perdón, alcalde, sí, clarificar. No, lo que pasa es que la Contraloría nos dice que no, que la dirección de obra ha entregado permisos sin que se cumplan las condiciones que la misma dirección de obra impuso. No, pues usted dijo. Yo lo que dije que la dirección de obra, el director de obra había detectado ciertas irregularidades, sí, que son las mismas que le contiene el informe y se le entrega, digamos, en respuesta a los parlamentarios. Y finalmente yo lo que dije es que como en la resolución 30 que resolvió el proceso de invalidación que se inició, se estableció que la empresa debía cumplir algunas condiciones, la Contraloría lo que pide es que dentro del plazo de 60 días la dirección de obra informe si la empresa cumplió o no cumplió. Yo no podría afirmar que la dirección de obra entregó permiso sin que se cumplieran las condiciones. O sea, pasa es que ahí tenía una duda porque se nombra que la dirección de obra había encontrado unas irregularidades, las había hecho saber, se dictó resolución número 30, pero todos sabemos que el 2022, pero usted no, ¿qué fechas son? Porque el 2022 igual se entregaron unas viviendas en ese sector. No, es que por eso que hay que esperar ahora que dentro de estos 60 días nosotros requerimos la información oficialmente a la dirección de obra para que informe. Y esa respuesta tenemos que dar a la Contraloría primero, que es la que nos está pidiendo, y una vez que la proporcionemos ahí, digamos, vamos a bajar la información para entregársela. Muchas a su gracias. Conocimiento. De la misma forma como lo hemos hecho con estas materias que son contingente, ya. Importante también para, sí, muy para importante. El municipio. Muchas gracias. Ahora puede haber una reunión de una comisión de trabajo con la dirección de obra para que chequeen algunos otros elementos y dudas que ustedes puedan tener también. Gracias. Saromá. Sí, alcalde, brevemente también en honor al tiempo. Aquí hay dos cosas paralelas. Del proceso de invalidación que comenzó obras en el año 2022 y que consultaba a mi colega y que están los funcionarios,
Y está el tema de la pronunciación jurídica respecto a Contraloría, que nos viene a explicar aquí los abogados que ya lo hicieron. Ahora nosotros tenemos una comisión de infraestructura que citamos ahora para que nos explicara bien este tema técnico que es de ellos mismos. ¿Ya que va a ser la continuación? ¿Cuándo la tienen esa reunión? Es ahora se pudieran explicar brevemente acá, porque después tenemos la comisión también con respecto al régimen interno. Que tenemos aquí unos... tenemos los profesores. Si terminamos luego, y después tiene su reunión. ¿Ya? Disculpe. Sí, sí. ¿Lo hacemos luego? Yo diría que terminemos todo lo que tenemos que terminar para que pasamos a la hora de incidente y podamos hacerle. Para que hablen los profesores. Lo más, mi profesora. Lo más posible en esa parte, porque han estado toda la mañana acá. Y, sí. Ya, alcalde, gracias. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Una cosita corta. Lo dejamos para la comisión. Lo dejo para la comisión, perfecto. Ya, bien. Bien, don Juan, se agradece, don Pedro, don Juan, la información respectiva que nos ha sido poca. Muchas gracias por la atención. Bien, voy a... Oye, voy a permitirme alterar el orden de lo incumbente y le voy a dar en primer lugar la palabra a don Raimundo para que proceda con la presentación que también quiere hacer un Acepto. Grupo de profesores del Colegio Zapallar. Gracias, entonces, alcalde. Le damos la palabra en primer lugar a Raimundo Canjín, sí. Y después seguimos con Patriz, Ivette, perdón, Inés, Ivette, Javier, Paulina. Alcalde, concejales, ilustres visitas, nuestros profesores del Liceo Bicentenario Zapallar. Nosotros hicimos una reunión de comisión el jueves pasado a las 10 de la mañana, en donde estaba nuestra señora Paulina, adelante el profesor don Luis Felipe Rojas y la señora Marjoret Gómez, la profesora. Sí, gusto saludarlo. Con respecto al convenio que existe entre lo que es el municipio con los colegios, que es un convenio universal, se dio la situación de un indicador que no estaba funcionando como corresponde, no había alertado lo automático, se nos explicó, alcalde, todas las implicancias, por lo tanto hay una preocupación creciente de nuestros profesores de allá y ellos tienen también, han querido venir. Por supuesto, solicitando respetuosamente las venidas y a cada uno de ustedes, se les solicita al Consejo que puedan hablar ellos unos 5 minutitos, más o menos lo que se tiene contemplado, para ver la propuesta de este convenio y algunas situaciones que a lo mejor ustedes también puedan visualizar. ¿Conveniente que usted precisara algunas cosas antes de, por supuesto, respecto de la resolución de este tema? Sí, lo primero que es un convenio que está vigente, no se ha ido abajo, solamente se nos fue abajo un indicador por las cuales ellos no han podido cobrar el bono, digamos, de este convenio. Y también está que fue analizado extensivamente en Comisión de Educación, que eso va a ir a Contraloría, a consulta, para si nos corresponde pagar ese bono o no al caerse en el indicador. Y tercero, ver la posibilidad de una nueva propuesta, que es la que también nuestro alcalde también está dispuesto y todos nosotros a ver y verificar, ¿no es cierto?, que haya una propuesta que sea ingresada también protocolarmente a través del DAN, después a través de la Comisión de Educación y finalmente el alcalde, que es nuestro sostenedor de los colegios. Eso sería. Perfecto. Profesores, la palabra. De los dos, para que se dejen los consignados con nombre y sin funcionalidad, sí. Para que queden el acta. Muy bien. Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy representante de los profesores del Liceo Zapallar. Venimos acá a presentar... o a intentar revisar la asignación del incentivo profesional que tiene el municipio y que nosotros lo hemos tenido hace ya bastante tiempo. En primer lugar, queremos compartir el incentivo, lo pueden pasar para allá, para que lo lean y vamos revisando algunos puntos que serían interesantes. Solo consignarte que el Consejo en temas generales conoce un poco del tema, sí. Y lo han estado también analizando. Ah, perfecto. En Comisión de Educación. O sea, no es un tema completamente desconocido y para que pueda también a lo mejor ser
ir a lo medular. Sí. Al hueso. Y ahí también vamos a compartir los rankings que nosotros estamos con la última evaluación de PAES que se realizó el 2023. Primero que todo, lo invito a revisar y recordar desde cuándo se hace ese convenio, esa asignación. La última revisión se hizo el 2018 y se firmó el 2019. Tiene algunos puntos importantes a revisar, como el punto número uno, que sigue apareciendo, que nos indica que es PSU, ya que esa evaluación ya se acabó y se reemplazó por PAES. Eso nos preocupa bastante, porque ya no nos podrían poder catalogar en relación a un instrumento que no existe. Posteriormente, revisar el punto número 5, que indica que se realizará una revisión y una evaluación anual del documento, que tampoco se ha realizado desde el 2019, donde ha cambiado bastante a nivel mundial y a nivel local, especialmente con la pandemia que tuvimos. Hubieron algunos factores económicos, sociales, psicológicos, emocionales y obviamente educacionales que afectaron al mundo completo y obviamente a nosotros, teniendo casi 2 años de pandemia entre lo que vivimos al inicio con clases online, con clases híbridas y posteriormente con el retorno de los estudiantes y los profesores a la educación de forma parcial en primera instancia. Posteriormente a eso, lo invito a revisar los rankings, que a pesar de todos esos cambios que hubieron en la educación por el inconveniente que tuvimos a nivel mundial como la pandemia, tenemos a nuestro Liceo Zapallar y a nuestro municipio a nivel séptimo a nivel nacional. Posteriormente a eso, también pueden revisar en función a los colegios públicos subvencionados de la comuna, somos el primer lugar, y también a nivel nacional con el grupo socioeconómico que nos compete en este año 2023-24, estamos noveno. Todos esos cambios y todas esas diferencias no se consignan en el primer convenio, en la primera asignación que tenemos del 2018. Posteriormente a eso, indicarles que nosotros trabajamos con 165 estudiantes el 2023 para esta evaluación nacional que es la PAES, y dentro de ellos vivieron la pandemia primero y segundo medio, donde arrastran deficiencias obviamente emocionales, psicológicas y también educacionales, porque no afectó esa condición a todo el mundo. Además de eso, si nos vamos al último ranking que tienen ahí, que es donde nosotros aparecemos en el lugar número 20, poder indicar que somos uno de los 3 colegios de comuna, los otros 17 colegios son de Santiago y de la región metropolitana, exactamente. Y además de eso, indicar también que hay 6 colegios de Las Condes, donde 2 colegios de Providencia, 3 colegios de Ñuñoa, donde a nivel económico municipal son estratosféricos las diferencias que tenemos con nosotros, Curicó. Lo hemos investigado, hemos llegado a esos números y obviamente teniendo más recursos a nivel municipal podrían tener también más recursos para la educación. Posteriormente a eso, tampoco se ha podido incorporar en este convenio que dentro de los 20 colegios que estamos en el ranking nosotros a nivel municipal, todos los otros colegios alcanzan a identificar y a categorizar a los estudiantes, al 25% de los mejores estudiantes a seleccionar. Lo que nosotros no hacemos en nuestro liceo, porque no calzamos todavía en la cantidad de años que debería tener el liceo para poder hacer esa selección. Con respecto a los grupos socioeconómicos, nosotros somos el liceo con el grupo socioeconómico mucho más vulnerable de todos los colegios que aparecen ahí de los 20 últimos del ranking. También el colegio ha cambiado desde un 18% aproximadamente a un 52% de estudiantes prioritarios, y eso en el 2018 no existía y ahora sí ya lo tenemos. Además de eso, se han incorporado al equipo PIE, desde que teníamos 860 estudiantes en el liceo, teníamos 4 niños PIE dentro del programa PIE, y ahora tenemos 910 estudiantes,
tenemos más de 100 estudiantes dentro del equipo PIE. Todos esos cambios a nivel educacional son muy complejos para poder llegar a lo que teníamos planteado el 2018 como liceo y también como municipio, mantenernos en los estándares de esos tiempos. Posteriormente a eso, y como para terminar, tener claro que gran parte de los profesores y profesionales del colegio, tanto como los profesores que van en aula como los profesores directivos, se han ido perfeccionando, y ese perfeccionamiento obviamente es a nivel económico es bastante fuerte, con postítulos, posgrados, y eso mismo, ese incentivo colectivo que nosotros teníamos en algún momento, se pasa también y recae en los estudiantes posteriormente, porque todo ese perfeccionamiento académico que nosotros hacemos lo entregamos en nuestro Liceo Zapallar, que es de nuestra comuna. Buenos días a todos. Bueno, yo, ¿por qué estoy acá? Porque este anexo que está aquí, vine yo en ese tiempo, y por eso quería ratificar que no es lo mismo. O sea, estamos en otra era, somos otro liceo, y con todo eso, igual nosotros estamos manteniendo este liceo adelante. O sea, este año, con todo, igual tuvimos dos puntajes de 1000 puntos, no sé ya si se llama puntaje nacional o no, y uno de trayectoria, que es regional, que es el de historia. Entonces, con todo esto, igual nosotros seguimos trabajando, igual lo seguimos manteniendo. Entonces, sí. Por eso estoy acá. Porque... Ok, se agradece. Bueno, solo explicarles que el consejo, cuando tiene la hora de incidente un concejal, no interviene el resto, sino aquí estaríamos hasta mañana, ¿ya? Pues aquí, como ustedes se han dado cuenta, son todos malos para hablar, ¿ya? Lo que sí yo les puedo decir es que lo que ustedes han señalado ratifica lo que Raimundo comentaba, de que es necesario revisar ese convenio, ¿ya? Revisar esta asignación y actualizarlo, ¿cierto? O haber previsto su actualización es responsabilidad compartida, ¿ah? Porque usted mejor que nosotros sabe lo que está ocurriendo, entonces debiéramos haber puesto sobre la mesa este tema a lo mejor antes, lamentablemente a lo mejor no lo hicimos, pero hoy día tenemos que hacerlo, sí o sí, más allá de lo que pase con esta asignación, que como bien decía de Raimundo, que vamos a hacer todas las consultas a la Contraloría para que no cometamos un acto de ilegalidad, ¿cierto? Porque nadie se quiere meter en el lío. Pero lo que sí tenemos que hacer es modificar el convenio. Algo más para tener a nuestros colegas un poco tiempo, o sea, porque uno vive el día, como profesor también, o sea, tiempo. ¿Se puede tener un tiempo estipulado como para saber los pasos a seguir? O sea, yo diría que hay dos temas. Uno, a través de la Comisión de Educación, está don Raimundo mandatado, ¿cierto? Y así además se ha conversado, hay que hacer la actualización de este incentivo, ¿ya? Y eso lo podemos, va a depender tanto de ustedes como de nosotros que se tenga una reunión de trabajo donde se establezca cuáles son las modificaciones, los indicadores que hay que considerar hoy día para este replanteamiento de esta asignación. Uno, eso, y eso va a depender de un trabajo aquí, conjunto, pero vamos, que es mirado, digamos, para el futuro. Respecto de este otro tema, se va a hacer la consulta a la Contraloría y ahí depende del tiempo de la Contraloría, ¿ya? Por lo tanto, nosotros esperamos que dentro de los próximos 30 días podamos tener tanto la consulta como la respuesta y ahí sentarnos con usted a ver qué es lo que nos dice la Contraloría, ¿ya? Señor alcalde, nosotros nos gustaría hacer otro procedimiento, quizás mucho más efectivo en el sentido de la consulta a la Contraloría, porque según lo que me ha informado, la Contraloría ve cosas que al fin y al cabo no son justas o definitivamente se están pagando de manera muy innecesaria, o ve qué temas a nivel monetario no se están entregando de buena forma. Nosotros teniendo, eso podría ser por un lado, pero nuestro convenio con el municipio podría ser mucho más rápido, porque ya tenemos todos los antecedentes y obviamente que esto... se podría hacer desde un principio, modificar lo que tenemos y posteriormente a eso ya mandarlo a Contraloría. ¿Para qué vamos a esperar una respuesta que al fin y al cabo no calza ni el concepto que nos están evaluando? Al fin y al cabo dice ahí PAES
y ya no existe la PAES. O sea, vamos a caer en un tema como municipio y como colegio bastante... Bueno, por lo mismo, lo que yo te quiero transmitir es que este es un tema sí, pues, que está radicado en la comisión de... Agilicémoslo, exacto. ¿Ya? Y ahí ya, ya hay un compromiso por parte de los concejales acá presentes con el DAEN de revisar el convenio y por lo tanto esa asignación. ¿Ya? Eso está. Ahora hay que concretarlo y materializarlo rápidamente. Ahora, la estrategia, Raimundo, usted como presidente de la comisión debiera, debiera afinarla. Perfecto. Para efectos jurídicamente de, para poner el mejor mecanismo, entendiendo que nadie quiere perjudicar a no, nadie. No, todo lo contrario. Es que la estrategia ustedes ya la tienen definida al parecer, que es Contraloría, y posteriormente revisar el informe o el convenio. No puede ser. Es que, no sé, no sé, esto es paralelo. Es que el indicador tuyo es bueno para ingresarlo ahora. Ver lo todos que los indicadores que acabamos de mencionar. ¿Estás proponiendo mire, algo? Para este efecto, la comisión que encabeza Don Rimo está mandatada para meterse en el tema. Uh-huh. Y ahí las prioridades que se determinen son las que nosotros vamos a respetar, porque ahí va a estar el DAEN, el Consejo, que eso por lo que tomamos la determinación final. Y ustedes, obviamente. Y lo otro importante que a propósito del DAEM, hay varios colegas que llegaron al colegio con este incentivo, o sea, lo mencionaron desde el DAEM, motivados por este incentivo. O sea, ellos venían de otro colegio dejando algo en el otro colegio en el sentido monetario y se mencionó también a esos colegas que en este colegio sí se entregaba un incentivo que era igual o superior al que ya ellos traían. Entonces también ahí dentro de eso una cosa que no es clara para los colegas que asignaron y ya están trabajando dentro de nuestro colegio. O sea, perfecto. A ver, pero ojo, yo los incentivos dicen relación con cumplimiento de objetivos, por lo tanto no son sí o sí. Exactamente. Entonces es un argumento, pero no es un argumento categórico, ¿ya? Porque uno se puede ganar un incentivo o también no lo puede ganar. Claramente, pero entonces, desde el escrito que ya está, desde el escrito que ya está, no podríamos ni ganar ni perderlo porque no existe el instrumento que ya está evaluando. No, si lo que está claro es que el instrumento está desactualizado. Sí. Y eso está claro. Pero también es bueno decir, oye, que no es un derecho adquirido. Exactamente, porque no es un incentivo. Derecho, ¿ya? Sentido, no. Pero que hay que modificarlo, actualizarlo y para eso está mandatada la Comisión de Salud. Por lo tanto, seguramente en los próximos días la Comisión de Salud que preside Raimundo los va a convocar a ustedes, perdón, de Educación, los va a convocar a ustedes para los efectos de tener una reunión de trabajo ya con algo concreto. Y esos elementos son vitales. ¿La Contraloría también tiene como plazos que ellos tienen que cumplir para dar como una respuesta? ¿Puede ser todo el año, pensamos? La Contraloría solo establece plazos a los demás, ya. A ellos no. O sea, ¿puede pasar todo el año? No, o sea, esperemos no, que no. No, sería raro que no respondiera dentro de los 30 días siguientes. Ah, alcalde, para finalizar, sí, para finalizar, alcalde, bueno, darle las gracias a través de nosotros, el Consejo, de la Comisión de Educación, a todos los profesores del Liceo de Centenario, porque se nota que hay un trabajo ahí. Hay un trabajo enorme, profundo con los alumnos y alumnas, y eso lo valoramos. Por lo tanto, los próximos días estaríamos reuniéndonos para empezar estas reuniones técnicas y ver las consultas con el DAE, sobre todo, que es lo que me interesa, y agradecerle, alcalde, a usted su gentileza de recibir a los profesores. Muy bien, no hay problema y la voluntad de poder buscar soluciones está. Y están todos invitados en algún momento a ir a visitarnos para que nos conozcan, aunque estamos allá lejos, pero para bien. Que vean el trabajo que hacemos. Sí. Ok, gracias. Lo apoyaremos. Gracias, no se lo olvides. No. Bien. No. ¿Don Raimundo tiene algún otro tema? Perfecto. ¿Don Patricio? ¿Cómo me dijiste tu nombre? Diego Torres. ¿Don Patricio? Ya. Oye, por favor. Orden grande, por favor. Oye, por favor, respetemos. Bien. Patricio, ¿puede, por favor, proceder? Gracias, señor alcalde. Bueno, el primer punto en la hora de incidente. Ah, perdón, necesitamos a extender el horario. Ah, ya. ¿Hay alguien? ¿Está todo de acuerdo? Perfecto. Patricio, sigue. Dale la pelota. Bien, señor alcalde, mi tránsito hacia el centro de Curicó es todos los días por
Tengo que pasar la línea de férrea que está donde está la Felicur, y varias personas me han dicho que si es posible notificar al dueño de la propiedad ubicada al lado oriente y poniente de la línea férrea de Camilo Enríquez, para que ejecute limpieza del sector, ya que es un foco de microbasurales, lo que da un muy mal aspecto e invita a personas en situación de calle y vendedores ambulantes a usar estos sitios como arrojar todo tipo de basura, siendo un foco de para otro incendio, ya que ese sector fue incendiado hace poco tiempo, y también los vendedores ambulantes, don Leo, los vendedores ambulantes hacen sus necesidades en ese sector porque ya rompieron una reja de contención que tenían en esa parte. Ese es el primer punto. El segundo punto, hace unos días atrás hubo un foco de incendio intencionado, lo que gracias a la rápida intervención... Don Patricio, solo para efecto operativo, ¿puede precisar específicamente después al don Juan Rafael el sitio que usted está señalando? Perfecto. Hace unos días atrás hubo un foco de incendio intencionado, lo que gracias a, en el Cerro Condén, lo que gracias a la rápida intervención de bomberos no pasó a mayores. Solicito que se haga un retiro o una limpieza de todos los árboles caídos que están en la ladera, lo que cual es un combustible, porque todos esos árboles que están que lo han cortado, se caen solos, ya están secos, y eso, si alguien prende fuego ahí, va a ser muy, muy difícil apagarlo, porque están en la ladera y ahí cuesta mucho llegar con los camiones. O van de abajo o van de arriba, pero hay que tratar de hacer esa limpieza de los árboles caídos, que son muchos, en las dos laderas, la ladera poniente y oriente. Ya se intervino con la demarcación de la ciclovía de Balmaceda entre Camilo Enríquez y Colón. Se agradece esa gestión. Y solicito seguir mejorando y avanzando con las mejoras de la ciclovía. El sábado ya estoy invitado para hacer un recorrido por las diferentes ciclovías para levantar las necesidades de remodelación que me acaba de enviar el Gemita, la invitación. Y vamos a hacer un pequeño levantamiento y un informe de eso. Oye, yo solamente respecto al tema de la ciclovía, don Patricio, le recuerdo de que está en marcha, en desarrollo, un plan maestro de ciclovía. Sí. ¿Ya? Entonces, cualquier acción que se vaya a hacer respecto al tema de la ciclovía tiene que estar dentro de ese plan. Si no está, no se va a ejecutar. Claro. Y solamente... Por lo tanto, no por el hecho de que usted piense que hay algo que se tiene que hacer, se va a hacer, si es que no lo incorpora en este plan. Sí. ¿Ya? Solo para esos efectos. Perfecto. Y lo último, solicito la intervención del camión bacheador en el pasaje Apóstol Tomás, entre la calle Samuel Pérez y Manolo Aránguiz, visto que existe un bache de aproximadamente 10 metros por deterioro, donde está deteriorado el asfalto, lo que acumula mucha agua cuando llueve, impidiendo el normal tránsito de los peatones, bicicletas. ¿Perdón, dónde eso? En Apóstol Tomás, entre la calle Samuel Pérez y Manolo Aránguiz, o Arranz. Lo más probable, si es de 10 metros, es lo más probable que el camión bacheador no lo haga. Sí, Por lo tanto, tendría que revisarlo el administrador. Señor alcalde, no son 10 metros continuos, sino que hay el espacio más o menos son 10 metros, pero hay un bache de 5 y por eso... Que usted dijo que era un bache de 10 metros. Ya. So, en un espacio de 10 metros hay varios baches. Hay varios baches. Eso es distinto. Ahí está. Ya. Eso es distinto. Y, bueno, también solicitar la... No. Eso es todo. Me retiro. Indignado. Bien. Ok. Señora Inés. Ya. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, ya descarto la situación de la toma de la orilla del río, que uno de los puntos que tenía. También siempre nosotros aquí pedimos, pero dar las gracias, está presente la señora Verónica Caputo por las señalizaciones que se hicieron en el sector de Santa Laura del Boldo. Fueron ya colocadas. El otro, el problema que muchas personas siguen viviendo, señor alcalde, porque hay una sola línea que está como acercamiento hacia el hospital. Es un problema que sigue vigente. Yo no sé, la otra vez iba a hablar con la Seremi
de transporte por esta situación, porque no sé si se puede... No lo entendí, ¿qué cosa es? Por el problema de acercamiento, la movilización para llegar al nuevo hospital de los vecinos. Hay una sola línea que está llegando allá y los deja afuera. Eso es lo que me dijo una persona, que por favor, si lo podía hacer sentir. Le han informado erróneamente. Podemos aprovechar la presencia de Berito para que precise cuántas son las líneas que están llegando al hospital hoy día. Berito, acérquese. Al Berito. Están pasando todas las líneas. ¿Y desde cuándo? Hola, buenos días a todos y a todas. Todo lo que es la locomoción colectiva que va hacia el hospital, hay un total de 9 líneas, ya sea de colectivos como de microbuses, ¿ya? Está la urbano, que es la micro, digámoslo así. Está, ¿cuál de ellas, qué línea? Urbanos. Urbanos, la empresa Urbanos. Es la micro, está la intercomunal también, que ese recorrido lo tiene un poco, que lo toma algunos días, otros días no, porque es el que lo deja un poco de lado. Está la línea 4 de los colectivos, que están pasando frecuentemente, hace ya mucho tiempo. Años, sí. Y ahora lo único que han hecho es que han modificado su recorrido para estar más cerca aún del hospital. Es decir, cruzan desde Rauquén hasta Río Elqui, los dejan ahí en la esquina, después toman Río Huasco y vuelven a Río Loa. Así que junto con eso está la línea 3, está la línea 2. En realidad hay un total de 9 líneas, tanto de colectivos como de transporte mayor, que son los microbuses. El que está fallando es en la intercomunal. La intercomunal es la que está fallando, y ayer efectivamente en una reunión que estuvimos con el jefe de gabinete en la Caupolicán, nos manifestaron ahí de que estaban ellos un poquitito dejados de lado, porque claro, la intercomunal también tenía ese recorrido entre lo que era la población Huayquillo, sí, y ese sector. Y también, como lo está dejando un poco de lado, eso lo vamos a conversar con la CRM de Transporte para que empiecen a fiscalizar. Los cartones de recorrido tienen frecuencias, ¿cierto? Exacto. Establecidas, sí. Y que la empresa tiene que respetar. Exactamente. Lo que pasa es que la frecuencia y todo eso lo determina con la CRM de Transporte, no es algo de que sea resorte nuestro como dirección de tránsito, ¿ya? Y lo que también sucede es que muchas veces las distintas líneas, sobre todo las micros, dejan algún recorrido, pese a que estén autorizados, porque la gente no toma el micro, prefiere los colectivos, porque son más rápidos, etcétera, etcétera. Pero está todo habilitado, están habilitadas las vías para que pueda haber este tránsito, y las micros también tienen sus trazados aprobados. Perfecto, muchas gracias, Benito. Bien, gracias, Benito. Señora Inés, otro tema. La última consulta que me dijo usted que la hiciera ahora, ¿quién en ese corresponde cuando corresponde una parte rural, la parte de allá del Zapallar? Todo lo que fue carcomido y llevado por el agua queda hacia muy cercano a la parte de donde pasa la movilización. ¿Quién pondrá todo ese roquerío? Porque yo entiendo que ahí tienen que ser roquerío lo que se pongan para poder cubrir y que no el agua no salga nuevamente y llegue a las casas. La de OH. ¿La de eso aquí en el Huequillo? No, acá en la orilla de Zapallar. Al estero Huequillo, sí. Sí, pues, en el estero Huequillo. Sí, el estero Huequillo, sí. La de OH. Es el organismo técnico que le compete. O sea, ellos, para hacerlo práctico, y quienes estuvieron en las reuniones de Zapallar en su momento, ahí se planteó el enrocado. Y la DOH, a través de Gabriel Neira, planteó hacer un enrocado ahí. Lo mismo que planteó en Rincón de Sarmiento y planteó en Convento Viejo Tutuquén. La comunidad de ahí dijo que para ellos no era suficiente que lo determinara el profesional de la DOH, sino que necesitaban un estudio. Y eso está grabado además en BLN porque estaban transmitiendo en vivo. Entonces, la DOH no hizo el enrocado porque la comunidad pidió un estudio, que lo está haciendo la Universidad de Chile y que termina ese estudio el próximo año. Claro, entonces, no obstante que todos los que conocemos a la DOH
y lo que hemos, y también se lo manifestamos en esa reunión, y particularmente lo que Carenera hace, hoy día se está construyendo los enrocados del Rincón de Sarmiento y de Tutuquén con Mendo Viejo, se están levantando. Entonces, de repente, y ahora la comunidad está diciendo, ¿sabe qué más? En realidad parece que nos equivocamos, y le pidieron en la última reunión que se hizo en la gobernación, en la delegación provincial, a la DOH que reevaluaran la posibilidad de igual hacer el enrocado. No sé, eso lo tiene que definir el MOP. Porque además ya no tienen la plata para hacerlo. Tienen que ir a conseguirse plata para incorporar otros sectores en un enrocado. Gracias. Y lo último cortito es en Majadera, preguntarle a don David, pues ya estamos cerca ya de la inauguración de la entrada y salida de Curicó. ¿Cómo va eso? Sí. Se ría. No, hoy día queda... Muchas gracias. Entonces usted me avisa cuando tengo que llevar la torta y la champán para hacer. Y el espumante. Muchas gracias. En su hora incidente. Bien. Ivette. Muchas gracias, señor alcalde. A ver, estuve conversando con unos vecinos del sector de Aguas Negras y no lo tengo claro, voy a hacer una consulta. ¿Dimensión pasa qué días por Aguas Negras? ¿No lo sabe? Existe, no quiero equivocarme. Ya, que, existe la posibilidad que los días sábados después de la Feria de las Pulgas y el día domingo después de la Feria de las Pulgas, Dimensión pasara, porque los basureros quedan desbordado, y eso es una acumulación de mugre, una acumulación de infecciones, una acumulación de llamados a rata y a miles de otras cosas. Así que hago, por favor, a nombre de los vecinos de Aguas Negras. Ya se conversó con Miguel Morales y se está revisando. Ya, muchas gracias. Y lo otro que también están pidiendo, que hay muchos puestos que se están instalando que no están dentro de la Feria de las Pulgas, que están llegando a otras calles. Que por favor rentas e inspectores pudiesen chequear ese problema. Esta semana se estuvo fiscalizando y de hecho a mí me llamaron para reclamarme porque andaban fiscalizando. Es que están los dos lados, pero hay gente que se le instalan afuera de su casa pero agradable. Pero se fiscalizó y de hecho carabinero, incluso anduvo carabinero. Ya, muchas gracias, eso fue en... Tengo aquí los mensajes, se los puedo compartir. No, yo solamente estoy hablando de las otras personas que no son las que tienen puesto y que tienen su vivienda y que se les instalan en su antejardín, ¿ya? Tenemos contratados los guardias de seguridad a través del municipio. Me gustaría saber si se le ha entregado toda la implementación de seguridad necesaria, zapatos, o no sé, todo lo que corresponda, porque es parte del proceso, no tienen por qué ellos tener su ¿cómo se llama? Salvo que se haya contratado y venga en el contrato, que ellos tienen que poner sus atuendos, zapatos de seguridad y todo eso, ¿ya? Tuvimos y hemos trabajado en uno de los proyectos más ambiciosos de la municipalidad, que es el plano regulador, que aún no ha podido finiquitar, ¿ya? Sin desmerecer el trabajo de todo el mundo, hay algunas cosas que aún están pendientes para que pase por consejo en el gobierno regional. No se han presentado todos los documentos originales, no están todas las audiencias virtuales como registro fotográfico o en video, que lo aplica el dictamen 1884, en una de las oficinas del CERPLAC establece que el proceso de observaciones fue el 25 de marzo y realmente fue el 29. Yo creo que tenemos varios detalles ¿Se la puedo hacer corta? Ya se trabajó con el gobierno regional todas las observaciones. Esta semana se responden y en el próximo consejo regional pasa a tabla.
Bueno, lo recibí ayer del Consejo Regional, vale, señor alcalde. Son 12 puntos. En el próximo, sí, eso, hemos hecho una reunión de trabajo con porque ¿qué es lo que está haciendo el Consejo Regional? Para ser más preciso. En base a la experiencia que ha tenido en otras tramitaciones de los planes reguladores, con la Contraloría, toma todas las observaciones que hace la Contraloría y las aplica en nuestro plan regulador y nos dice, mire, yo esto podría no observárselo, pero no lo van a observar desde la Contraloría. Entonces, tráigame una copia más de esto, el original de esto, la otra cuestión de esto, y son una serie de puntos y eso se trabajó. La Dirección de Planificación ya lo está respondiendo esta semana, entiendo que el oficio se da mañana, ese fue el compromiso, y entraría en tabla en la próxima sesión del Consejo Municipal. Y además, vamos a tener la Oficina de Planificación con los CORE de la provincia de Curicó, una reunión de trabajo que le hemos pedido que se coordine a través de la Oficina de Consejero Regional. Me parece para que realmente un proyecto que trabajamos todos, usted está terminando un ciclo también, creo que es muy importante y tenemos tanta sitio muerto en este minuto que está esperando el plan regulador. Entonces, para poder reactivar también la economía de nuestra ciudad. Así que creo que eso es muy importante. Bueno, aquí Francisco también lo dijo, lo de la fiesta de la vendimia, nosotros como mi comisión también nos hubiese gustado, es mi opinión personal, no lo he hablado con los otros concejales, haber tenido una invitación a alguna reunión de también de ver los pros, los contras, lo bueno y lo malo, no se ha hecho un cierre como comisión. Lo vamos a tener. Creo que, bueno, quedamos al debe este año con ese tipo de cosas. Y acuérdese que fijamos una fecha tope de entrega de la rendición completa de la fiesta de la vendimia. Y espéreme. Y también me ha tocado, voy harto a hablar con nuestros territoriales de la Oficina de Organizaciones Comunitarias y realmente a veces llega a dar vergüenza cómo está esa oficina, se recibe tanto público, señor alcalde, no hay aire acondicionado, están bastante hacinados, no hay privacidad entre unos y otros. Aún más, eso me lo ha hecho saber muchos dirigentes sociales, que ellos no tienen un espacio cómodo, digno, para poder atender sus necesidades. Muchas veces necesitan ir a plantear temas muy delicados con nuestros territoriales y no existe la privacidad. Muchos tienen las bodegas, muchos tienen debajo de su escritorio como bodegas con papeles y con cosas guardadas. Creo que tanto para los vecinos que vienen y como para nuestros trabajadores de ahí, necesitamos una reestructuración de ese espacio. Recibimos a todos nuestros dirigentes y nuestros territoriales trabajan ahí, que trabajan fuera y dentro. No es un espacio muy digno. O sea, ya no tener un aire acondicionado. El otro día habían cerca de 20 personas o 25, había muchos dirigentes o vecinos haciendo algunas consultas con cada uno de sus territoriales y realmente no es cómodo, no es amigable. ¿Para qué le digo el ambiente que había de calor humano en ese minuto? Entonces creo que ahí deberíamos hincarle el diente y entregar una mejor atención para nuestros vecinos y también para nuestros funcionarios que trabajan ahí. Yo no sé si por espacio, si por metro cuadrado, el previsionista de riesgo lo ha evaluado, cómo se hace ahí. A ver, es que yo sé que estamos faltos de espacio. No, es que yo a veces no sé si nos entienden bien las cosas o no, pero no es la única área que está con problemas de hacinamiento. Y además lo que nosotros estamos invirtiendo en arrendar otras oficinas para diferentes programas es una cantidad de plata enorme.
por eso que ustedes saben, y se han tenido reuniones con la Comisión de Finanzas, porque queremos arrendar un edificio, porque necesitamos liberar y entregar espacios adecuados para que no solo nuestros funcionarios, sino también nuestros usuarios, nuestra comunidad, tenga espacios adecuados para poder ser atendida y canalizada sus inquietudes. Y hoy día estamos tratando de cerrar, digamos, un arriendo, ¿ya? Para que nos va a permitir justamente ir a esos espacios. En los próximos días vamos a tener una reunión nuevamente con la Comisión de Finanzas, porque se ha seguido avanzando en la negociación del edificio. Hay acercamiento en términos económicos bastante razonable y disminución de los costos para la municipalidad, y en los próximos días vamos a tener una reunión para validar la propuesta que le vamos a volver a hacer a la empresa, de conformidad a la reunión que tuvimos con ellos y donde logramos acercamiento importante en términos de beneficios para la municipalidad. No sé si eso está claro, pero por ejemplo, este año tuvimos 38 grados, se atiende mucho público, no, y la gente no tiene un aire acondicionado, señor alcalde. Pero solo le voy a decir de que cuando usted no estaba de concejal, nosotros intentamos hacer eso mismo que estamos haciendo hoy día con ustedes, y el consejo lo rechazó. El consejo anterior. Pero eso pasó hace más de cuatro ahora, años. Ahora hemos vuelto a la carga respecto al tema, en consideración, digamos, de una serie de otros factores, entre esos lo que usted menciona, y esperamos que nos pueda ir bien en esa materia. Sí, pero la negociación está bien, si nosotros estamos todos de acuerdo con eso, pero de aquí a que salga, de aquí a que se cambien, la gente igual necesita dignidad, señor alcalde, si no se está pidiendo... No estoy diciendo, Ivette, que no requieran dignidad. Todos requieren, para hacer su función, dignidad, los usuarios y los trabajadores, pero también necesitamos generar los espacios adecuados para aquello. Y tenemos una solución que estamos tratando de implementar, que puede que se demore un par de meses o tres meses, puede que sea así, pero que va a estar, si es que ustedes lo aprueban, va a estar. Pero sabes que, bueno, es que vamos a ir peloteándonos de aquí para allá, yo creo que por lo menos un aire acondicionado, tanto para los días de frío como para los días de calor, porque los aire acondicionados ahora más nuevos vienen con purificadores de aire y todo eso, es muy necesario en ese sector, o una manito gato haberse las dado el año pasado o algo así. Muchas gracias, señor alcalde. Bien. Javier. Sí, alcalde, brevemente, el tema que iba a plantear era con el tema Jacuna, pero ya lo mencionamos delante con respecto a trabajar en conjunto con Rentas y Obras por el proceso que viene. Eso. Ya sé. Paulina. Gracias. Yo voy a tocar tres puntos a raíz de lo que se ha conversado acá. El primero es dar las gracias al equipo de comunicaciones de la municipalidad por todas las campañas que han hecho para poder reubicar a los perritos del ex refugio. Yo sé que ya como que se olvidó socialmente el tema, pero fue un tema muy fuerte a nivel país que nos tocó enfrentar acá como curicano, y el equipo de comunicación ha hecho un trabajo súper bueno para poder ayudarnos a que estos perritos encuentren familia. De hecho, el domingo 5 ya tienen familia y ahí van quedando 18. Así que agradecer las gestiones del equipo y la disponibilidad. En segundo punto, a raíz de lo que estábamos hablando del río Boiquillo y la limpieza, me quiero colgar y tomarme el atrevimiento de poder solicitar, además de que si se hace limpieza de la ribera de los ríos, generar una educación. Yo sé que Carolina Marín y su equipo hacen toda esta jornada de educación, pero quizás podría hacer algo a nivel municipal, algo que naciera de las redes municipales, para poder hacer una educación respecto a la basura en la ribera de los ríos. Poder explicarle a la comunidad cómo su desecho en la ribera puede generar toda esta repercusión negativa en la comunidad y el entorno y el medio ambiente. Así que eso me gustaría que fuera de la mano con esta limpieza. Y segundo, que tocó el Pato respecto al parque y los incendios forestales que han ocurrido ahí. A mí me gustaría, más que quizás sí sacar los árboles y todo eso y la limpieza, poder ir contra estas personas que generan los incendios. La gran mayoría de las veces que generan incendios no les pasa nada, no hay un peso, una acción judicial de parte de la municipalidad, y me gustaría que nosotros fuéramos más, nos pusiéramos la camiseta para poder enfrentar estas denuncias y buscar a las personas e insistir para que tuvieran su repercusión negativa y su sanción, porque ya han sido varios incendios este año y todos provocados por personas. Eso, gracias.
Perfecto. Estaríamos entonces. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Muy buenas tardes.